Perdón, creo que non se me estaba escoitando. Dicía que boa tarde, que é un placer estar aquí arrodeada de tantísimo talento, que para ser aceos vais novas sodes todo, todas unha inspiración, un referente para, para o futuro. Eh, estamos eh, nesta mesa sobre o Poder Executivo no Parlamento, e, eh, bueno, un imenso placer, eh, moito máis, vais eh, o abrigo desta Escola de Igualdade, María Viñals, que é única en Galicia, e que, ademais, ten a súa sede aquí no Castelo de Souto Mayor, tan cerquinha, ademais, da miña casa. Eh, agora a quenda das políticas públicas á escala estatal neste gran centro de decisión política como é o Parlamento, e contamos con dúas voces que desempeñaron e desempeñan un papel fundamental no eido político con perspectiva de xénero. Elas son eh, Laura Verja e Beatriz Gimeno. Temos que desculpar a asistencia de Marta González, que non poderá estar con nós por temas de axenda. E eh, bueno, Laura Verja Vega, eh psicóloga licenciada na Universidade de Xaén, Ten un máster eh, de Psicoloxía Clínica e outro de Axente de Igualdade para a Intervención Social, este último na Universidade de Sevilla. Posúe tamén unha ampla experiencia laboral no eido da igualdade, admirable, eh, a verdade, permitideme a valoración. A súa trasectoria política comeza coa súa militancia no PSOE no ano 2008. Desde o 2015 ata o 2019 foi portavo de igualdade do Grupo Parlamentario Socialista participando en distintas leis como eh, pode ser unha lei trascendental como é a lei de pensións dos fandades dos orfos e das orfas de violencia de xénero ou a modificación da lei do poder judicial para incorporar a formación en igualdade no ámbito xurídico. En 2019, é xida deputada por xa en no Congreso e desde ese momento hasta a actualidade é portavoz de Igualdade no Congreso eh, por parte do, do PSOE. Beatriz Jimeno, eh, benvida tamén, é licenciada en Filología Semítica, activista social desde Moinova no campo do feminismo. En 1994 incorporouse o activismo LGTB, participou tamén na Fundación da Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Bisexuais e Transsexuais, que é a asociación máis importante a nivel estatal, eh, que non é pouca cousa, a verdade. Ocupou o cargo de secretaria xeral e despois tamén de presidenta nesta asociación. Como presidenta foi a encargada de dirixir a campaña política e tamén todas as negociacións que finalmente eh, concluíron na aprobación no ano 2006 da lei, eh, que foi unha lei tamén trascendental, que é do matrimonio igualitario. Eh Beatriz Gimeno eh foi deputada na Asamblea de Madrid por Unidas Podemos. Eh durante as legislaturas 2015-2019, entre 2020 e 2021 dirixiu o Instituto de Mulleres e eh, a partir de eh 2021 deputada de novo. Eh bueno, estas dúas voces, eu creo que sen dúbida poden ofrecernos unha radiografía perfecta, non? eh, sobre pois, en que punto se atopa este gran centro de decisión como é o Parlamento en materia de igualdade, cales son os logros acadados, cales son os retos futuros tamén. Eh, e, bueno, Eh, ofrecer, en definitiva, unha perspectiva interesantísima sobre esta institución que, ás veces, realmente parece que nos queda pois, tan afastada non? aos que nos consideramos o povo, non? pero que, sen embargo, xoga un papel fundamental eh, sensiblemente na vida das mulleres. Entón, eh, Laura, eh, Beatriz, benvidas, bienvenidas. E, bueno, eh, le cedo a palabra a Laura. Muchísimas gracias, Alba. Eh, bueno, muchísimas gracias por la invitación a esta jornada de formación feminista. Eh, gracias a la Diputación de Pontevedra y personalmente además a su presidenta, Carmela. Eh, vamos a hablar de, de mujeres y, y poder en el ámbito político. Yo creo que, que bueno, hay otras teóricas que lo han dicho antes y que lo han reflexionado mucho antes, que eh, el acceso al poder de las mujeres en políticas es una excepción. Eh, que por, por, de manera genérica no hemos accedido al poder, pero sí que hay excepciones, y hay excepciones que, que yo creo que hay que poner en valor y hay que eh, resaltar. Y Carmela Silva, pues una de esas excepciones que de mujer eh, en política que, que tiene eh, ejerce el poder, que no, no solo se asoma al poder, sino que ejerce el poder, y yo creo que… Hay que poner en valor el, el, el trabajo que está haciendo Carmela como presidenta de la Diputación, pero también como eh, mujer política en el ámbito orgánico de los partidos que, que, que bueno ya se ha hablado de partidos de esta mañana yo hablaré también y qué necesario es tener también poderes dentro de los partidos políticos y, y gracias Carmela por esa por esa batalla también y bueno estoy encantada de, de compartir este, este estas jornadas con, con compañeras que, que conozco que sigo algunas de ellas y, y también con Beatriz aquí en, en esta mesa Beatriz la hemos leído mucho y, y aunque hemos estado en el ámbito parlamentario en, en distintas posiciones bueno pues siempre es muy grato Beatriz tenerte aquí, aquí cerca bueno la presentación que yo voy a hacer que la que la tengo eh, tengo una presentación preparada esta mujeres y poder yo os cuento un poco lo que, lo que he, he trabajado y, y lo que quería compartir con vosotras. Bueno, en, en, en un primer momento, lo que quiero compartir con vosotras son un poco la foto y los datos de cómo se concentra el poder eh, en, un, en, en el gran liderazgo político, de alguna manera, en, en, en la presidencia, en la jefatura de Estado, a nivel eh, de, mundial. Cómo está repartido el poder, que, como os imagináis, pues de manera muy, muy, muy desigual. Eh, después de, de, de ese análisis, de la foto y de los datos, Paso, de alguna manera, a cuál es la situación en España, en los parlamentos y también en las responsabilidades institucionales, el reparto eh, por desa desagregado por sexo. Y una vez que veamos la foto y los datos, tanto a nivel mundial como a nivel eh, de, nacional y parlamentario, a nivel autonómico, yo quería compartir con vosotras el análisis de la relación entre el poder y la política y cómo hemos sido sistemáticamente excluidas del poder las mujeres eh, a través también de la política. Además de eso, pues todo esto está fundamentado teóricamente por, por teóricas a las que admiramos y, y hemos estudiado y que han hablado mucho de esto. Yo he elegido a, a tres teóricas, que son Mary Behr, Amelia Valcárcel y Victoria Camps, para eh, hacer una, compartir con vosotras un poco, después de ese desarrollo teórico, cuáles son la, las reflexiones en torno a ellos, en torno a lo que han dicho que yo quería compartir con vosotras. Y, como una de ellas, Victoria Camps hace eh, especial énfasis en, en contarnos que, que, que las exigencias del feminismo hasta ahora han ido dirigidas en la política a, primero, la presencia de las mujeres, incrementar la presencia de las mujeres y, segundo, a algunas reivindicaciones muy concretas para mejorar la vida de las mujeres y avanzar en igualdad. En esas dos exigencias, presencia representatividad y políticas. Bueno, pues yo quería hablar también de presencia y representatividad, analizando bien las cuotas y la paridad, eh, cómo, cómo de útil es la herramienta de las cuotas y de la paridad, y si es suficiente o no es suficiente, que creo que se ha hablado esta mañana largo y tendido, yo también quiero decir algo sobre eso, y la segunda parte, no la consolidación del poder, no solamente la presencia, sino las mujeres y la consolidación del poder. Y finalmente... Eh, quiero hacer propuestas, ¿no? Porque creo que es interesante también que demos el salto del análisis también a, a qué podemos hacer, pues para revertir, revertir esa situación de desigualdad tan extrema de presencia de mujeres y de consolidación de poder en, en el ámbito de la política, porque yo creo que la desigualdad todavía es muy demasiado significativa, muy notoria y, y en algunos casos casi casi extrema. Eh, la aquí. Bueno, la primera foto que, que comparto con vosotros es la de la última cumbre del Consejo de la Unión Europea en, en Tirana, eh, el 6 de diciembre de 2022. Evidentemente, son presidentes del Gobierno de, de la Unión Europea, de países miembros de la Unión Europea y, y primeros ministros, y como veis, es manifiestamente eh, visible pues, la desigualdad que hay entre, entre mujeres y hombres en, en esta foto. Es decir, quienes tienen mayor influencia en, en nuestro entorno, que son los presidentes y, y primeros ministros de los países de la Unión Europea, mayoritariamente son hombres. Los datos. Según la ONU, el, el 13% de las presidencias o primeras ministras del mundo son mujeres, un 13%. Ministras de todos los gabinetes de, de consejos de ministros y ministras de de todo el mundo, según los datos de, de ONU Mujeres, solo están un 22,8%. En el ámbito parlamentario, un 26,5% son mujeres en los parlamentos de todo el mundo. Y en los órganos locales, es decir, la administración local, es donde se incrementa la participación de mujeres hasta un 34%, muy lejos de la paridad, pero aún así es significativo que la, eh, los ámbitos de representación local tengan un número de mujeres mayor que eh, ámbitos de, de representación parlamentaria o, o ejecutiva a nivel mundial. Y no solamente eh, estamos mmm, representadas desigualmente en el mundo, en los parlamentos y, y en el nivel ejecutivo, sino también representadas muy desigualmente en cuanto a las responsabilidades políticas que asumimos. Según ONU eh, las materias que se le encargan a las ministras son casi siempre las mismas. Dice ONU que el top 5 pues son eh, familia, infancia, juventud, discapacidad, personas mayores, asuntos sociales, eh, algo menos pero también medio ambiente, recursos naturales o energía y materias relacionadas con, con igualdad y con mujer, también algo empleo y formación laboral. La desagregación eh, sectorial de alguna manera es muy, muy, muy evidente. Y a mí me gusta explicar aquí también siempre que no solamente hay una división temática, sino también de eh, cómo qué, qué, qué potencial político tiene cada una. Porque es verdad que son muy transformadoras, porque eh, las políticas de asuntos sociales son transformadoras, pero es verdad también que en, en, si los comparamos con el resto de posibles carteras o posibles consejerías o posibles eh, responsabilidades institucionales, son políticas que tienen menos financiación. Que otras políticas de, 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 una, de otros ministerios ministerios perdón, o otras consejerías. Uy, perdón, que me he ido uno más. Otra foto. Estas son las ministras de igualdad de, la, de, de países de la Unión Europea y de algunos países del Mediterráneo, Unión por el Mediterráneo. La, el organismo que une a países del Mediterráneo con algunos países de la Unión Europea. Son. Casi todas mujeres, como, como veis. El hombre que hay en el centro es el responsable, el presidente de la Unión por el Mediterráneo. Las demás son ministras de igualdad. Por lo tanto, la, la, la evidencia es clara de que, además de que hay una diferencia eh, cuantitativa, también en lo cualitativo, es decir, qué responsabilidades institucionales asumen las mujeres cuando están en el poder. En España, bueno, pues. Eh, Evidentemente, y esto se ha comentado aquí esta mañana había una evolución de la participación de las mujeres y de la presencia de las mujeres en los parlamentos eh, en el Congreso, que es esta estadística, pues desde el año eh, desde el, las primeras eh, elecciones hasta ahora, pues había una, un incremento de mujeres que al principio era muy lento, pero que ya eh, eh, se ha ido incrementando, incrementando en las últimas legislaturas. Sí, que fruto también de la incorporación de la de las, eh, paridad y de las leyes paritarias. Y en los. Eh, esperad un momento porque no veo bien y aquí ya lo veo mejor. Esto en el, en el Congreso, en los Parlamentos autonómicos, si veis también, ha pasado eh, lo mismo. Se han ido incrementando la presencia de mujeres a medida que, que se van incorporando medidas de, que se llaman de acción positiva. Como, como las cuotas, que ahora hablaremos también incluso del nombre de, de la acción positiva. Esta es la gráfica del número de mujeres en, en el gobierno. Los primeros gobiernos de la media democracia no, no tenían mujeres en, en su composición. Y no es hasta el año. bueno, en, en el año 82 eh, Soledad Becerril entra en, en, en la primera mujer ministra en eso, en el año 82 y está eh, solamente un año de ministra, y luego se incorporan eh, las dos primeras ministras socialistas en el año 89, Matilde Fernández y Rosa Conde. A partir de ahí, eh, con los gobiernos socialistas se, ha habido un número de mujeres mayor que con los gobiernos del Partido Popular. En el gobierno de Zapatero se acerca la paridad, de hecho, eh, durante una etapa de, del gobierno sí que es, son gobiernos. Eh, plenamente paritarios y en el gobierno de, de Pedro Sánchez supera incluso la paridad eh, llegando casi incluso a más del 60% la presencia de mujeres en, en el gobierno y ahora después de ver los datos que el, el, las conclusiones yo creo que son evidentes es decir la democracia eh, las democracias estables favorecen la presencia de mujeres tanto en, en los parlamentos como en los ámbitos políticos. En España, eh, aparte de la democracia, eh, un movimiento feminista fuerte ha hecho también que haya más presencia de mujeres, porque el movimiento feminista español, esto lo dice mucho Nuria Varela, es muy político y ha tenido mucha incidencia política y ese empuje del movimiento fe, eh, feminista en España ha hecho también que, que, que la política... Eh, recoja um, algunos de, de los retos de la agenda feminista y el de la representatividad es uno de ellos, pero yo creo que, que más allá de, de, de eso, de, de, del diagnóstico de la realidad, hay que hacer eh, una serie de, de reflexiones sobre, sobre cómo eh, se relacionan la política y el poder y cómo ambas tratan, tratan a las mujeres. Eh, ¿Qué nos permite la política? La política es la herramienta que tenemos para cambiar las cosas. Eh, Cambiar las cosas de qué manera? Cambiar las cosas hacia modelos de, 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 de sociedad, perdón, eh, concreto. Cambiarla o perpetuarlo. ¿Permite la política privilegi privilegiar, perdón, o redistribuir e intervenir en estos procesos? Eh, evidentemente, coloca en espacios de poder. Si nosotras eh, participamos de poder cambiar los modelos de sociedad participamos de hacer eh, de tomar decisiones que permiten redistribuir o permiten hacer políticas eh, distintas a la redistribución como la de privilegiar a unos cuantos y, y, no, y no hacer unas políticas igualitarias. todo eso poder intervenir en la toma de decisiones de la política nos coloca en espacio de, de poder. ¿Por qué es un espacio mayoritariamente masculino tradicionalmente y todavía sigue siendo un espacio mayoritariamente ocupado por hombres en la política? Bueno, pues tradicionalmente la división sexual del trabajo y la división del espacio público y privada eh, ha perpetuado que las mujeres estemos eh, encerradas de puertas para adentro para y que el espacio público sea un espacio que no se nos ha eh, que, que, al que no hemos podido acceder, ¿no? Del que hemos estado de alguna manera desterradas del espacio público. Eh, el espacio público es el que permite la acción política y es el que permite eh, el acceso a, a ese poder. Pero, ¿la presencia de las mujeres en política garantiza el acceso al poder? Y yo creo que esta es una pregunta importante. No. Que estemos en política garantiza la representatividad. Que estemos en política garantiza que, que puedan empezar a cambiar algunas cosas. Pero el, la toma de decisiones y el poder no lo garantiza solo la presencia de mujeres, sino la consolidación de, de, esa, eh, de la influencia de las mujeres en política y otras cuestiones que, que vamos a ver ahora. Como os decía, he elegido algunas autoras para, para analizar bien las relaciones entre, eh, la relación entre mujeres y, y poder dentro del ámbito político. Y, y para mí, uno de, de los manifiestos recientes que, que explican mejor la relación entre las mujeres y el poder es el, el Mujeres y Poder de, de Meriber, el manifiesto, que lo que viene a explicarnos es cómo opera el patriarcado para alejar a las mujeres de, las políticas, de la política. Eh, Meriver se hace una serie de preguntas. Eh, que son las siguientes, cómo hemos aprendido a mirar a las mujeres que ejercen el poder o que tratan de hacerlo, cuál es el sustrato cultural que alimenta la misoginia en política o en los puestos de trabajo y cuáles son sus formas, cómo y por qué se excluyen a las mujeres de las definiciones convencionales de poder que llevamos a, a Cuesta. Y, y Mary Berge contesta a estas preguntas con, con una reflexión muy amplia, pero yo quería resumirlo con. con, con con dos afirmaciones que, que, que nos traslada Meriver. La primera es que nuestro modelo cultural y mental de persona poderosa sigue siendo irrevocablemente masculino. En el, en el imaginario sigue habiendo un hombre cuando estamos eh, eh, pensando en el poder. Y por lo tanto, ¿cómo hemos, mirado, ¿cómo hemos aprendido a mirar a las mujeres que ejercen el poder? Pues evidentemente no viéndolas, viendo a un hombre. El sustrato cultural que alimenta. Esa misoginia tiene que ver con, con la segunda afirmación de Meriver. Las mujeres todavía son percibidas como elementos ajenos al poder. Esto que decimos de, del síndrome de la impostora, de intrusas, eh, porque el, el, el poder al final, esa, eh, esas relaciones que mueven la influencia y la posibilidad de cambiar las cosas, eh, es, es un, un ámbito... Eh, que los hombres no ceden y por lo tanto, como les pertenece, nosotras eh, cuando estamos somos como unas invitadas al poder. Y por eso las mujeres todavía somos percibidas como elementos ajenos al poder. Desde todos los puntos de vista, eh, las metáforas que utilizamos en relación con el acceso al poder por parte de las mujeres hacen siempre hincapié a su exterioridad. Llamar a la puerta es como asumir que no es nuestro romper el techo de cristal, asumimos que no es nuestro, o darles un empujón. ¿no? Es habitual además pensar que las mujeres que, que ocupan cargos de responsabilidad están derribando barreras. Al final nos estamos definiendo como si la normalidad no fuese que el poder les pertenece también a las mujeres. Y por lo tanto, esa, esa forma es imaginario. Que, que hemos interiorizado está eh, en, en, es el reflejo de, de que seguimos eh, eh, perpetuando que el poder es cosa de hombres. La segunda autora que que, que he trabajado para para hablar de, de mujeres y poder es Amelia Valcárcel. Eh, bueno, Amelia ya sabéis que ha escrito muchísimo sobre mujeres y poder, pero por por ser eh, más fiel a sus reflexiones más recientes, he eh, utilizado ahora feminismo, el capítulo de De, de, de nuevo el poder, eh, y Amelia decía algo que, que hemos introducido antes, ¿no? y es que las mujeres genéricamente, como, eh, la mitad de la población como sexo mujeres, no hemos accedido al poder, sino que las mujeres que han accedido han sido por excepción, mujeres que, son, eh, que han sido reconocidas, que han ejercido el poder con, con toma de decisiones, pero son por excepción. Pero las mujeres, como sexo, como mitad de la población, genéricamente no hemos alcanzado eh, el poder. Eh, el poder que, según Amelia Valcárcel, el, el poder que, con el que las mujeres cuentan eh, desde hace un par de siglos en esas excepciones, es verdad que hemos sabido ponerlo a disposición de fines comunes. Es decir, las Causas que han defendido las mujeres en esas, en esas excepciones eh, tienen que ver casi siempre con, con causas comunes. Apostar por el feminismo, Carmela, al final es una causa común, porque evidentemente el proyecto feminista es cambiar la sociedad hacia una sociedad más justa socialmente, más igualitaria. Bueno, pues defendemos causas desde las excepciones que transforman, pero que ponen a disposición de lo común. Y luego hay. Otra tercera cosa que, que, que Amelia explica muy bien en, en este capítulo, de nuevo el poder, que a mí me, me gusta mucho, y es que eh, la presencia de las mujeres en el, ámbito de poder, en el ámbito del poder político es reciente, pero tiene una vocación de continuidad, no de excepción. Pero, sin embargo, eh, la presencia de, de las mujeres, todavía escasa, no debe engañarnos sobre la extensión del poder que los varones no comparten. Ni quizá bastantes quieren compartir. Y debe recordarse además que los territorios completos de poder económico, empresarial, la prensa, la opinión, la creatividad, el saber superior, la transmisión canónica y el dominio y el manejo de la religión son actividades casi completamente masculinas. Pero es que además estas actividades son eh, manantiales de legitimidad del poder. Es decir, que podemos estar en política, pero si no estamos también con una presencia importante y con poder en los otros eh, digamos, eh, sectores de la sociedad que concentran poder y que legitiman al poder político también, pues al final es, son oportunidades perdidas. Eh, dice Amelia que, que todos ellos, todos los otros sectores cuentan con, con, perdón, con la legitimidad... Perdón, perdón, aquí. Todo el sistema de poder eh, se, basa tanto, se basa tanto todo lo que es el poder se basa tanto en la legitimidad como en la fuerza y una extensión enorme de legitimidad es a un territorio hostil es decir toda esa parte donde no tenemos una presencia fuerte es territorio hostil las mujeres vamos consiguiendo eh, en democracias sólidas y estables posiciones de normalidad porque cuando hablamos de la representatividad y de la paridad eh, son posiciones de normalidad por ahora, únicamente en el ámbito político, pero aún tenemos como conjunto, como, como mitad de la sociedad, un grave déficit de legitimidad. Y la tercera teórica que, que, que he querido utilizar para, para analizar las relaciones del poder, la política y las mujeres es Victoria Camps, el libro del siglo de las mujeres. Eh, en el ámbito de la política, eh, es en el ámbito de la política donde las exigencias feministas se traducen en políticas públicas. Y es ahí donde hace falta, eh, según Victoria Kahn, una opción de izquierda que sea innovadora. Y en estos momentos la política feminista muestra dos objetivos claros. El primero es aumentar la cantidad de mujeres en, entre la clase dirigente y la segunda, reivindicar el progreso en cuestiones tradicionalmente feministas, como la ley del aborto, la formación para las mujeres, prestaciones. En resumen, en una mayor cantidad de mujeres para resolver, dice Victoria Camps, lo que tradicionalmente se ha considerado cuestiones de mujeres. Entonces, las eh, exigencias del feminismo según, según el siglo de las mujeres están concentradas en este momento en presencia y temas muy concretos, los de la agenda feminista. El primero es una condición más que un objetivo. Y el segundo, los temas de la agenda feminista. Eh, de alguna manera se nos relega al coto cerrado que aparentemente a, discurre, discurre aparte de los problemas más generales. Aparentemente porque, además, no es cierto que los problemas relativos a las mujeres sean problemas aparte, pero sí que se consideran de esa manera y se nos relega de esa manera. Victoria Kahn, además, propone que es preciso. Que, que las mujeres dejen de hacer exclusivamente una política de emancipación feminista, esa segunda parte que ella plantea, deben seguir haciéndola, pero indirectamente metiéndose más de lleno en la política general. Este es el planteamiento que hace Victoria acá. ¿no? Es como una crítica a que hemos estado muy centradas en la representatividad y en la agenda feminista y que la política eh, más general, según la mirada. Eh, androcéntrica andro y, y de los varones, porque política general son las políticas que tienen que ver con las mujeres, eh, se, se, no, no, hemos, eh, no nos hemos incorporado de una manera activa. Entonces decía Victoria Camps que las exigencias son de, de, de presencia y de, y de agenda feminista. Con respecto a la presencia, la, la iniciativa por excelencia son la paridad y las cuotas. La iniciativa política que ha conseguido que, que haya una incorporación y una presencia de mujeres mayor en, el, en los países donde se ha desarrollado, pero tenemos una experiencia muy clara aquí en, en España. Uy, que no lo he pasado. Dice Amelia Valcárcel además que en la paridad, la discriminación positiva no existe. La paridad es una exigencia de imparcialidad. Si no lo aseguras por ley, se produce la discriminación. Es decir, cuando hablamos de, de paridad, eh, a veces parece que ha sido una concesión hacia las mujeres. Y de ninguna manera. La paridad lo que es es una garantía de imparcialidad. Es una corrección de algo que no estaba siendo eh, imparcial. Si no lo aseguras por ley, como decía, se produce la discriminación. Con la paridad las mujeres no piden que les den más, sino piden puramente la imparcialidad, que el sexo no opere en tu contra. Y dice Nuria Varela que la paridad no es el final del camino, sino que todo lo contrario, es el comienzo. La paridad en España. La primera iniciativa que, legislativa que, que se presentó en España para, para, para eh, implantar la paridad. En las listas electorales la, la presentó el Partido Socialista en el año 2001. Fijaos, en el año 2001. Hasta el año 2007 no se modifica la lore con la, con la ley de, de igualdad, pero ya en el año 2001 ya había una propuesta legislativa para incorporar la paridad a, la, a las listas en, en nuestro país, que pedía el 40-60%. Después de eso, en el año 2002 es en el gobierno de Baleares, es, perdón, es en el Parlamento de Baleares y en el de Castilla-La Mancha, en el que se aprueban leyes para imponer lista paritaria en las elecciones autonómicas. En cada una de esas iniciativas, en la aprobada en Baleares y en Castilla-La Mancha y en la propuesta del PSOE, eh, el Partido Popular se opuso. En el, a nivel nacional no salió adelante y a nivel autonómico se presentaron recursos al tribunal constitucional recursos a, al tribunal constitucional que ahora nos dieron la razón a las mujeres y a las feministas cuál era la excusa para oponerse a las cuotas la excusa para oponerse a, la, a las cuotas es que al poder deben acceder los o las mujeres sin distinción de sexo como si fueran los hombres los mejores siempre cuando no había variedad y cuando no, 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 no hemos eh, incorporado la política de cuota. Eh, se da por válido que los hombres que acceden son los mejores en todas las instituciones y en cualquier momento. Yo creo que, que de lo que hay que hablar es de la cuota de los hombres, ¿no? Que, que fijaos que, que siempre tenemos que poner el, el, la sospecha, porque estamos, la sociedad machista educa de esta manera en la competencia, en el mérito de las mujeres y de ninguna manera en la de los hombres. Se asumen que todos los hombres que han estado en política, en todos los gobiernos de la democracia, en todos los parlamentos y en todos los ayuntamientos, son los mejores. Y sin embargo, cuando decimos que queremos eh, la mitad del poder, que es lo que nos pertenece, es entonces cuando se duda de si las que vamos a entrar estamos preparadas o no estamos preparadas. Lo digo porque, como sabéis, hemos presentado en el, en el Gobierno una ley de, de representación paritaria. Eh, el... Para cambiar de nuevo la Lores y, y que sean las listas cremalleras y para también incorporar la presencia igualitaria, paritaria de mujeres equilibrada, perdón, de mujeres en otros organismos como colegios oficiales y, y en el ámbito ejecutivo también. Y lo vamos a escuchar mucho ahora, porque el Partido Popular no ha cambiado de posicionamiento con respecto a esto, y por lo tanto vamos a escuchar que tienen que llegar los mejores y las mejores. Yo creo que tenemos que cargarnos de argumentos ahora porque, porque seguramente eh, tengamos que debatir esto políticamente. Decía antes que, que las sentencias del Tribunal Constitucional nos dieron la razón con, con la paridad, pero yo quería rescatar una muy concreta, que es la del pronunciamiento vía sentencia del Constitucional eh, por el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la ley 5-2005 de modificación de la ley electoral de Andalucía, que dice lo siguiente que a, que a mí me, me, me parece muy acertado. En virtud del artículo 9.2 de la Constitución Española se persigue que ese equilibrio material se traslade desde la sociedad a los órganos políticos de representación ciudadana y que en este sentido se trata, y esto es para mí lo, lo importante de, de esta redacción, se trata en definitiva de una medida legislativa formalmente neutra que se orienta a corregir el carácter minoritario de la presencia femenina en el ámbito de la representación política. es decir nos da la razón a esa consideración que hacía amelia valcárcel en, en su eh, en ahora feminismo en el que nos decía que eh, no es una discriminación positiva no es una acción positiva es una medida neutra para corregir algo que no funciona bien que es eh, el, eh, un abuso de poder. lo que hace eh, la paridad es corregir un abuso de poder. Y a esto ahora vamos a, a, a de lo que creo que se ha debatido esta mañana, las trampas de, de la paridad. Que la paridad es una medida imprescindible, yo creo que estamos todos de acuerdo y que es innegable. Es innegable que ha permitido que en este país haya una presencia más eh, numerosa de mujeres en, en la representación política. Yo creo que eso es innegable. Eh, pero sí que la, la paridad tiene algunas trampas. Y una de ellas la decía Nuria Varela en Feminismo para principiantes ya, ya hace unos años, y a mí me parece muy muy acertada. Y es que la cuota eh, femenina en, en la paridad está gestionada por los líderes de los partidos, y los líderes de los partidos al final eh, son los que eligen a mujeres, que como decía Nuria eh, son elegidas, cooptadas, pero hasta la fecha los liderazgos femeninos en política son auténticas excepciones. Por lo tanto, no se eligen hombres. Y, y lo que queremos es que haya mujeres haciendo listas también. Pero mayoritariamente en los partidos políticos eh, quienes siguen haciendo listas porque siguen encabezando la representación orgánica de los partidos sigue siendo hombres. Por lo tanto, eh, las listas, aunque sean paritarias, si las siguen haciendo hombres, siguen siendo ellos los que eligen quiénes. Eh, la paridad implica consolidación del poder. Sin consolidación se queda en una cuestión simplemente representativa. Es lo que decíamos. Eh, ¿Qué garantiza la paridad? Una cuestión que es clara, que es la representatividad. Somos más del 50% de la población y así igualmente tenemos que estar representadas en las instituciones. Pero es solo el primer paso en el camino. Si no hay consolidación del poder… No estamos consiguiendo el reto. El fin de la pared, decía Alicia Millares en un, en un estudio que, que se llama Paridad y Consolidación del Poder de las Mujeres, es también un cambio de actitudes y de valores respecto a la distribución eh, social de los sexos. A ver. Y claro,. Esto no es que lo, lo diga yo, lo de que, que las listas las siguen haciendo hombres y que, que quienes encabezan eh, lo orgánico y que luego eso tiene su reflejo institucional siguen siendo hombres, sino que lo dicen los datos. Siguen eligiendo ellos. Según los datos, las listas paritarias han conseguido incorporar una representación equilibrada en las composiciones de Parlamento y Gobierno, sin embargo, quienes encabezan las listas siguen siendo mayoritariamente hombres. En las alcaldías, en este momento, el 22%. Solo de las alcaldías están eh, las ejercen mujeres, son alcaldesas. Las presidencias de comunidades autónomas, el 21%. Cuatro mujeres, 15 hombres. Las presidencias de diputaciones, Carmela, eso lo sabes tú porque te encuentras en, en foros donde te encuentras con compañeros y compañeras, solo el 16%, 15,79%, diputaciones forales el 0% y cabildos insulares el 33,36%. Muy lejos todos esos datos de la paridad. Por lo tanto, eh, sí, en las corporaciones municipales habrá datos mejores, sí, en, en las diputaciones la configuración habrá datos mejores, sí, en en las comunidades autónomas, en las consejerías, habrá datos mejores, pero quienes siguen liderando los proyectos políticos siguen siendo hombres. Y los candidatos en los partidos políticos suelen ser los líderes orgánicos de los partidos. Consolidación del poder. Eh, el tiempo que permanecemos en el poder. Mira, el poder son relaciones e influencias poder incidir, poder influir para cambiar las cosas. la cantidad de relaciones que tiene aumenta esa capacidad de influencia. si nosotras eh, no tenemos el, el espacio político, ejercemos, eh, el, el, el espacio, ejercemos el poder en el espacio que tenemos, nos relacionamos y empezamos a ser influyentes. Eh, los que nos eligen para estar ahí codifican la lealtad de las mujeres en función del agrado, pero también del control. En el momento que las mujeres crean por sí mismas nuevas relaciones y empiezan a asomarse a esas relaciones de poder, ellos, los que los eligen, nos eligen a las mujeres, esos cabezas de listas dejan de hacerlo por la percepción de pérdida de control que tienen sobre nosotras. Lo explico más sencillamente. Eh, la paridad ha permitido que muchas mujeres entremos en política. Pero una vez que ya estamos en política, nosotras eh, aprovechamos el espacio que tenemos, nos relacionamos y empezamos a ser influyentes. Cuando esas influencias eh, eh, son notorias quienes no eligen desconfían de si eh, que tengamos ese poder eh, no es una deslealtad con quienes nos eligen miedo <laughs> y entonces empezamos a eh, empiezan a, a tener la percepción de pérdida de control de las mujeres en, que estamos en política y eso es un problema para poder perpetuarnos y consolidarnos en el poder. Si siguen eligiendo varones, si nosotras tenemos poder real porque tenemos relaciones e influencia, y luego repetimos o no repetimos en función de si eso es una pérdida de control de aquellos que no eligen, estamos en un callejón sin salida. <laughs> tenemos que ser nosotras las que hagamos listas. Formemos equipo y demos confianza a otras compañeras para que esto no ocurra. Aquí. Eh, hay un estudio que es el Women Political Leaders eh, que se, de, 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 de un estudio de Women Political Leaders eh, que se llama La carrera política femenina, que saca algunas conclusiones que a mí me han gustado. Eh, una de ellas que dice que los, los países con paridad relativa de género tienen una mayor tasa de deserción para las mujeres que para los hombres en los rangos superiores del partido. Volve, entramos ya en el debate de si estamos cansadas, estamos hartas o, o, o qué pasa, pero que salimos. Deserciones. Estamos hablando de deserciones en los rangos superiores del partido. Denuncia este estudio que hay patrones llamativos que se repiten con frecuencia. Uno de ellos es el problema de la selección. Que muchas mujeres que podrían sobresalir en carreras políticas no concurran por los obstáculos que ven delante de ellas, más altos en la mayoría de los casos de los que afrontan su homólogo masculino. Muchas mujeres no se acercan a la política porque ven que el tratamiento que la política hace con las mujeres es desigual al que hace la política con los hombres. Hasta que eso no se diluya, dice este estudio, cualquier intento de mejorar la igualdad política de género será parcial en el mejor de los casos. Y una vez en ese cargo, eh, en el cargo que sea, dice este estudio que las mujeres siguen estando atrapadas en un doble vínculo, en el de las reclamaciones del rol de género asociado a las cuestiones tradicionales de, del ámbito del hogar y también a las expectativas sociales de género que... Eh, que, que, que nos estrechan el comportamiento. Y luego hay eh, otra consideración que a mí me parece muy, muy interesante y que creo que tenemos muchos ejemplos, y es que dice que las mujeres políticas operan dentro de bandas estrechas de comportamiento aceptable, cuyos límites son vigilados implacablemente por el partido, líderes, colegas, votantes y medios de comunicación. Lo que es aceptable para ellos no es aceptable para nosotras. Me gusta mucho lo de bandas estrechas de comportamiento aceptable. Los, eh, la, la exigencia eh, del comportamiento de, de, de las mujeres como, como aceptable es completamente diferente al de, al de los hombres. Y hay una pregunta eh, que, que, que tiene que ver con lo que hemos hablado antes, ¿no? y es, ¿qué le hace la política a las mujeres para que quieran abandonar tan pronto? Y, y, y antes decíamos con Nuria que si era eh, cansancio o era... O era ¿Ya? <laughs> vale, sí, sí, voy terminando. Si era cansancio, era hartazgo o era no acepto las reglas, ¿no? Que decía, que decía Nuria. Eh, el, el otro día cuando yo veía a Nuria eh, me preguntaba cómo, cómo me encontraba y, y le dije, Nuria, estoy muy cansado. Y me decía ella, eh, Laura, antes nos cansábamos... Con los 40, ahora con veintitantos y treinta ya estáis cansadas. Las mujeres en política. ¿Cómo es posible que, que tan jóvenes, con tan poco tiempo ya en política, estéis tan cansadas? ¿no? Yo, yo no sé si es cansada o hartas, ¿eh? porque sí que el debate me parece muy interesante. No sé si es cansada o harta, pero sí que tenemos que pensar bien qué está pasando para que si nos hemos incorporado tantas mujeres... Muchas de nosotras muy jóvenes, muchas de nosotras eh, con convicción feminista, muchas de nosotras con ganas de cambiar las cosas. Tan rápido estemos hartas. La política es, es un escenario hostil para las mujeres. Es violencia lo que sufrimos en la esfera política y estamos cansadas. Uy, esto, esto no se cae, ¿verdad, Carmela? Estamos hartas y cansadas de sufrir tanta, tanta presión. Yo creo, y esta es mi, mi opinión personal, que eh, en general el contexto político hoy es un, eh, es un contexto muy hostil. En general, L las relaciones políticas son más virulentas que en otro tiempo. Pero creo que además eh, el machismo ha encontrado nuevas fórmulas de... De eh, ponerle obstáculos a las mujeres en política y, y hemos eh, eh, revestido de libertad cosas que, que no son realmente libertad. Y todo eso es un elemento de presión muy grande para muchas mujeres jóvenes en, en política. Y esto eh, quiero relacionarlo, y ya voy terminando, Alba, con, con los derechos políticos de, de las mujeres. Que tiene que ver con esto último que, que decía. Eh, yo creo que esa, esa, ese ambiente hostil eh, en política con, con las mujeres eh, eh, lanza un mensaje muy claro, ¿no? Y es que no queremos que estéis aquí. ¿no? Yo, yo creo que los ataques a las mujeres en política eh, son ataques eh, contra los derechos políticos de las mujeres, que son derechos civiles de las mujeres. Y, y tienen un, un objetivo muy claro, y es sacarnos del espacio político. Si los obstáculos que nos encontramos las mujeres son muchísimos más en política, eh, lo que está pasando es que también se cercenan nuestros derechos políticos. No solamente eh, un tratamiento desigual, un tra una política machista, no, es que se están cercenando nuestros derechos civiles, que son nuestros derechos políticos. Y evidentemente, esto es un, un, algo muy claro para todas, la inhospitalidad de la esfera política eh, se agrava en el caso de las mujeres feministas. Para todas las mujeres es difícil estar en política, pero para las mujeres feministas mucho más. Porque además de la incomodidad de que estemos las mujeres, está en la incomodidad y, y el aspecto intolerable de que defendamos posiciones feministas. Y ya termino, Alba, súper rápido cosas que podemos hacer bien, ¿no? Hay una la iniciativa que yo quería comentar rápido, solo en dos aspectos de, de esa misma iniciativa, es la nueva ley de paridad que ha presentado el, el gobierno, eh, que pretende incrementar la paridad en distintos ámbitos y eh, en el ámbito político cambia dos leyes, la modificación de la ley electoral para que las listas sean cremallera. Tanto en el Congreso como en el Senado, y la modificación de la ley de, de régimen jurídico del sector público para que la Administración General del Estado eh, cumpla el principio de presencia equilibrada en los nombramientos de, de las personas titulares de los órganos superiores directivos y el personal de la alta dirección de las entidades del sector público, también secretarías de Estado, porque ahí sí que hay una brecha importante. Tenemos paridad en el gobierno, pero creo que son un 34, un 35% el dato de secretarías de estado y direcciones generales en, en los gobiernos. Bueno, pues el, este gobierno eh, quiere corregir también esa desigualdad de representatividad de las mujeres en, en los segundos niveles de alguna manera y también modifica la ley para que sean paritarias las la secretarías de estado y las direcciones generales. Y Rápido, ¿qué podemos hacer más allá de las cuotas? Yo creo que hay dos cosas que son muy importantes. Los grandes acuerdos políticos consolidan las políticas públicas. Yo creo que buscar el consenso político en cuestiones que son imprescindibles para el avance de los derechos políticos de las mujeres, de la presencia de las mujeres y de la consolidación del poder eh, de las mujeres eh, depende mucho de los grandes acuerdos políticos. Y yo creo que también hay gestos que hay que, 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 que reseñar y que resaltar. Que también transforman. Y a mí me gusta mucho, me he puesto como 25.000 veces el vídeo de Nadia Calviño cuando se quita de la foto cuando solo hay señores en esa foto. Yo creo que son gestos que, que, que transforman también. Y en el ámbito del lo, de lo orgánico, de los partidos políticos, yo creo que la, las mujeres tenemos que dar la batalla para liderar lo orgánico. Como no ha importado tanto cambiar las cosas, no hemos centrado mucho en la representación institucional y en los cargos institucionales para cambiar las cosas. Y a veces. Eh, hemos creído que no era importante estar en el partido. En los partidos hay que estar. Hay que estar porque son luego los partidos los que distribuyen y deciden. Eh, también en los territorios. Creo que es muy importante en los partidos también crear redes de mujeres estratégicas. Y a mí esto me gusta siempre explicarlo. Estra redes de mujeres estratégicas lo que quiere decir es en torno a una agenda política. En torno a una agenda política. Alianzas de mujeres en torno a ideas y a, y a agenda política. Eh, y creo que hay que tener mucho cuidado con la romantización de las relaciones entre mujeres, porque despolitiza nuestras ideas políticas. Eh, no somos amigas, es una estrategia, es mm, mm, algo que, que creo que, que es importante. Eh, necesitamos mujeres haciendo listas, eligiendo que en, los poderes, en las posiciones de poder de los partidos haya mujeres feministas, creo que es imprescindible. Reconocer a las que estuvieron antes, creo que la genealogía para seguir caminando y para seguir avanzando y para que no se nos olvide, que además que se nos olvide, es una trampa del machismo y del patriarcado. Si tenemos que empezar cada vez que nos toca una generación nueva… Empezamos tarde, llegamos tarde, porque, porque obviamos todo, lo, todo el recorrido. Así que yo creo que es importante hacer genealogías feministas dentro de los partidos y formación feminista también dentro de, de los partidos. Y termino ya, si así, <laughs> con dos frases de dos mujeres eh, feministas. Victoria Sau dice que el poder resultante del abuso de poder nunca es para siempre. Quedémonos con eso. Y Nuria dice que la igualdad formal legal no garantizó la igualdad real, así que el feminismo y el movimiento de mujeres han ido creando estrategias y herramientas para caminar hacia esa sociedad democrática que anuncia las constituciones y denuncia la vida cotidiana. El patriarcado ha mantenido a las mujeres apartadas del poder, pero el poder no se tiene, se ejerce y no es una esencia o una sustancia, eh, es una red de relaciones. Y esto lo hice en Feminismo para Principiantes, citando además a Rosa. Que, que está aquí, que es nuestra líder, esa por Antonio Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, eh, Laura. Luego podremos seguir hablando sobre liderazgo, poder, control y sobre esa, sobre esa ley de la que nos comentabas. Cedo la palabra a Beatriz. Bueno, eh, pues eh, hola, buenas tardes. Eh, lo primero, muchísimas gracias a, a Carmela, a Rosa, a la Diputación, por haberme invitado por, segundo, por segunda vez eh, a, esta, a esta jornada maravillosa, ¿no? Donde tenemos la oportunidad de, de reflexionar, de encontrarnos. Yo, a estas alturas. Eh, tengo cuatro apuntes aquí, quiero decir que para ir, porque muchas de las cosas que yo quería decir ya se han dicho y hemos hablado todas de lo mismo un poco, y especialmente lo que a mí atañe, la, la conferencia que daba antes Marina, a mí me, es que tenía muchas cosas, iban en el, en el mismo sentido, ¿no? Así que un poco deslavazado, yo me voy a. A intentar ceñir a la pregunta que me hizo Rosa, qué obstáculos encuentran las mujeres en los distintos ámbitos de poder, un poquito, ceñir un poquito, para eh, tratar de dar coherencia a esto que tengo aquí en este cuaderno, aquí, aquí, etcétera. Bueno, eh, en realidad, eh, claro, hablar de los obstáculos que encontramos las mujeres en, en los ámbitos de poder, y supongo que concretamente. Aquí nos referimos a bueno aquí en esta jornada a, a, a la política institucional, pues hombre, es hablar como, sea, como hemos hecho de la cuestión del poder y las mujeres que es un tema de los es un tema clásico del feminismo y por tanto pues, hay muchísimo muchísimo escrito ¿no? eh, yo también voy a meter también algo personal en ese sentido eh, yo es, fui siempre toda la vida he sido una activista eh, y gran parte de esa vida eh, en primera línea, ¿no? como presidenta o secretaria general de, de asociaciones importantes, etc. O sea, están puestos de poder, que no, se no es poder como el poder político, pero en, dentro del activismo y tal. Y, en cambio, mi entrada en las instituciones... Pues eh, bueno, ha sido no muy agradable para mí y sobre todo no no me he sentido bueno no me he sentido cómoda ni la institución conmigo quiero decir no me no me no, no me, no me, no, me ¿no? Eh, no me ha gustado y en ese sentido pues sí pero me ha hecho reflexionar mucho he aprendido muchísimo eh, pero también, y espero de esta experiencia poder en algún momento escribirla, contarla, etcétera, porque, bueno, es un poquito también particular. Pero, eh, o sea, que hay algo, hay algo ahí en, en este poder, el poder que es real, el poder en las instituciones, bueno, un poco diferente de, otra, de otras maneras o de otros lugares donde se puede ejercer también el poder. Claro, estamos hablando, como decía antes, uno de los temas clásicos de qué poder hablamos, eh, qué es el poder también, ¿no? Porque esto remite al poder de una institución o en un banco, qué es más poder, etcétera, ¿no? Y yo creo que, que en parte sorprendentemente mi paso por el, por, eh, bueno, por la institución, digo sorprendentemente porque, bueno, me ha hecho un poco, me ha hecho menos sectaria nunca he sido sectaria y creo que el sectarismo es uno de los grandes males de la política creo que desgraciadamente a veces afecta más a la izquierda que a la derecha por razones que también están eh, analizadas y que aquí no caben pero eh, yo me echo más abierta de alguna manera no mi, mi convivencia también es cierto que en las asociaciones o en el activismo conoces más gente de la tuya digamos te mueves menos en otros ámbitos o sea, en tu asociación con asociaciones amigas o o, bueno, o similares no en el movimiento, lo que sea, o en ese sector del movimiento feminista, o del movi en mi caso también del movimiento LGTB, pero en tu sector, tal. Bueno, estás más en el ámbito político, evidentemente, tratas cotidianamente con mujeres de otros partidos, de otros ámbitos, muy diferentes, y en las reuniones que haces, pues eh, conoces a mujeres muy diferentes, ¿no? Y en ese sentido, yo eh, a mí la experiencia me ha hecho más abierta. Decía. Carmela esta mañana que bueno que ella era menos, muy poco sectaria y que creer tener la verdad yo a estas alturas ni siquiera estaba segura estoy segura de que se puede hablar de una agenda feminista sí se puede hablar en el sentido de que yo sí que creo que la agenda feminista es combatir el patriarcado y eso ya nos sitúa en un lugar hablamos de patriarcado definimos el patriarcado eh, pensamos en un sujeto político mujeres que combata el patriarcado eso es la agenda feminista pero somos ya o sea realmente no sé cuántos miles de, de mujeres hay en el mundo no sé cuántos mundial somos 5.000 millones de mujeres es un poco a veces eh, bueno iluso desde luego pero eh, presuntuoso pensar que los intereses de 5.000 millones de mujeres en cuanto a cuestiones de todo no eh, son eh, siquiera parecidos eh, y es complejo eh, dar forma ya no hablo de los 5000 ¿no? sino en tu propio país realmente he comprendido que muchas mujeres de eh, que tenemos visiones distintas sobre cómo combatir el patriarcado. Y cuando digo eso, digo, esa es la agenda feminista, combatir el patriarcado. Hay mujeres, incluso mujeres que se llaman feministas, que no creen, no asumen que exista un patriarcado, y para mí eso estaría fuera de. Eh, bueno, sería quizá el límite. ¿no? Pero en ese sentido, creo que, bueno, que eso nos remite a cómo. a, 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 a qué, de qué poder estamos hablando. Luego también está. Llegar a eh, combatir el patriarcado para conseguir la igualdad o mayor igualdad, ¿Qué, qué es la igualdad, cómo entendemos las diferentes mujeres la igualdad, que tampoco todas lo entendemos de la, de la misma manera, etc. No, esto, de alguna manera, sí que es verdad que mi paso por la política en ese sentido me ha abierto un poco eh, mi, mi campo de, de visión en otros muchos aspectos también. ¿no? Eh, bueno. Hay muchas mujeres con, con poder y muchas con mucho poder. Es cierto que no somos la mitad eh, y eso es una tarea en la que hay que seguir empeñadas, pero tampoco somos ya una excepción y desde luego no somos una excepción en puestos de mucho poder. Eh, hay mujeres directoras, o sea, sé que no somos suficientes, sé que no somos la mitad y a nivel global ni mucho menos. Hablo en países occidentales y también la pregunta es... ¿Qué hace para el feminismo, para la igualdad, que haya una mujer presidenta del Banco Central o que haya una primera ministra que pueda tirar una bomba atómica? Eso es, esas son preguntas, eh, no, no estoy dando la respuesta, esas son preguntas que nos afectan y que eh, constantemente nos estamos eh, preguntando. Eh, entonces, yo creo que cuando hablamos aquí de poder eh, político o de mujer y poder, creo que eh, hablamos de mujeres, eh, de mujeres feministas de mujeres, eh, de feminismo y poder, ¿no? no solo de mujer y poder, sino de feminismo y poder. Eh, las mujeres, decía antes que ya, que ya no somos absolutamente una excepción, yo tengo la sensación, y lo hemos comentado aquí muchas, de que podemos entrar eh, ya en puestos de poder a condición de ser hombres honorarios. ¿no? Eh, y esa sensación no se quita nunca de encima y tiene que ver mucho con lo que comentaba Marina de cómo se construye Marina y otras ¿no? compañeras de cómo están construidos los espacios de poder podemos ser hombres honorarios y se nos va a, a reconocer ese poder eh, incluso como digo para hundir un país con la deuda o para tirar una bomba tórica, mucho poder pero siempre que seamos hombres honorarios y desde luego además pero con un aspecto pulcramente femenino eso también en, 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 entra dentro no eh, si, si nos referimos a, a qué obstáculos encontramos las mujeres para ejercer el poder feminista, es decir, el, ese poder eh, pensado en, en, en feminista siempre, yo haría muy rápidamente y simplificando muchísimo, hablo, yo hablo muy rápido y, y simplificar me pone nerviosa, pero es imprescindible, claro, eh, aquí en este tiempo, yo hablaría de dos fundamentalmente de dos cuestiones grandes. Una, lo ha mencionado Marina y yo estoy completamente de acuerdo, eso que, eh, esa palabra que no usamos mucho, pero que me parece un poco el kit de la cuestión, que es el androcentrismo a la hora de hacer política. Eh, el androcentrismo, sabemos lo que es, es asumir que, que el punto de vista masculino es el centro de todo, ¿no? En este caso del poder, de la política, que es lo importante, ¿no? Y que el punto de vista de las mujeres es sectorial. Claro, el hecho de que sea sectorial lo hace siempre lo hace más frágil. Eh, es sectorial como puede ser otro sector, otro más, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido el, el androcentrismo eh, creo que es... Eh, la, transformar el, andro, el acabar con el androcentrismo es la tarea del feminismo ¿no? eh, del feminismo en el poder ahí tenemos todas muchísimas muchísimas anécdotas creo yo creo que no hay manera es muy difícil eh, con, no considerar la política desde el punto de vista androcéntrico. Hoy no hay manera. Yo, yo, puedes, no, puedes hacer feminismo en los lugares para hacer feminismo, pero eso no deja de ser sectorial, como portavoz, eh, presidenta incluso o lo que quiera que sea de sectores dedicados al feminismo, a la igualdad, etc. ¿no? Pero hacer feminismo dentro de... Puestos de verdadero poder es lo que es complicado. Y ahí está la transversalidad, y es verdad que muchas mujeres están intentando introducir eh, medidas transversales en todas las políticas, pero realmente cuando hablamos de las políticas grandes y todo el tiempo, eso es un freno eh, terrible. Quiero decir, una no puede hacer en un puesto de poder. No feminista o general por llamarlo así que ya sabemos que no es general no puede hacer todo el tiempo feminismo porque cuando haces demasiado feminismo ya te estás poniendo al otro lado y ya te estás generando eh, bueno eh, o sea ya te van a echar yo siempre digo si hubiera una presidenta de gobierno que llegara fuera feminista y dijera solo voy a hacer feminismo entendiendo por feminismo eh, tam, eh, lo humano general y en el, dirían que está loca y la echarían, o sea, duraría un minuto y medio, o sea, es imposible, ¿no? Decir. Y así ocurre dentro de la política, y es mi caso, cuando eh, como, como feminista y no ocupando puestos de enorme poder, pues, eh, pero sí, en la dirección, yo he estado siempre en la dirección de, de Podemos, sigo ahora, aunque haya dejado el partido, ¿no?, más eh, en, lo, en lo institucional e incluso ya ahora próximamente también en lo orgánico, cuando estás todo el rato ante cualquier medida, ante cualquier, eh, bueno, sí, ante cualquier medida, tanto eh, bueno, institucional como, dentro, como orgánica. ¿Y las mujeres? ¿Y esto has pensado en el efecto que va a tener para las mujeres? Pero esta medida favorece a los hombres, pero mira, perjudica a las mujeres. O sea, ríete tú de la feminista Aguafiestas, ¿no? De Sara Ahmed. O sea. Eso te genera, eh, te pone en una posición muy difícil dentro de los partidos, por más que ya se vayan abriendo cauces. Pero eso realmente es una o sea, cambiar, transformar el, par el paradigma androcéntrico eh, completamente. Yo creo que es eh, muy, muy difícil y además ya no solo dentro del partido, sino externamente. Y además te, te pone en una posición de fragilidad enorme ante los medios de comunicación, te pueden atacar por ahí, eh, ante los compañeros, o sea, estás asumiendo una posición, como digo, sectorial, que siempre es más pequeña. Eh, aunque, eh, públicamente, intentando demostrar que no es sectorial, pero no hay suficiente legitimidad como para eh, sostener esa posición, por lo menos durante, durante mucho tiempo. ¿no? Y creo que este es un problema marco y creo que es, eh, que es una de las cuestiones importantes. ¿no? Y al final pues, terminas dejando pasar algunas cuestiones y sobre todo viendo la lo pétreo que es ese paradigma androcéntrico, ¿no? lo pétreo que es, lo difícil que es. Porque ya sé que la ley de igualdad, por ejemplo, hablabas de la parte de educación, bueno, las leyes de igualdad, todas ellas, las autonómicas, la, la general, todo tiene... Eh, eh, medidas eh, para favorecer la transversalidad, pero no se cumplen ninguna. Yo cuando llegué al, al Instituto de las Mujeres, una de las cosas eh, son las unidades de igualdad en los distintos ministerios para eh, empujar la transversalidad. O sea, hay unidades de igualdad que, que dependen del instituto para obligar, no favorecer, obligar en este caso legalmente a, la, a que todas las leyes salgan con un enfoque de género transversal. Bueno, me encontré con que es papel mojado. Las unidades de igualdad de los ministerios son las personas responsables de las unidades de igualdad, son el primero que pasa por el pasillo. O sea, yo me encontré como directora del instituto con que eso no existe y que realmente, dices, la unidad de igualdad del Ministerio de Hacienda, pues de verdad, el primero que pasa o el que le viene bien, que, o sea, nada, no tienen que ser ni feministas, ni saber nada, ni les importa, A algunas sí, ¿eh? Habrá, hay compañeras que, que se ofrecen voluntarias, pero claro, bueno, eso depende. Entonces, te encuentras y tratar de modificar eso ya, y eso es eh, lo legal, ¿no? Luego ya la cuestión eh, de la costumbre simbólica, etcétera, en fin. Entonces el androcentrismo diría que es el punto, el, el, el punto marco, ¿no? Y luego, pues eh, claro, hay otra, hay otra cuestión que es las formas del poder, que también tienen que ver con la, el androcentrismo, pero más concretamente, ¿qué es el poder? Un poco también lo ha mencionado, lo ha mencionado Laura y todas nosotras, ¿no? Eh, bueno, entre, en los antiguos... Eh, ser hombre libre era poder hablar en la plaza pública eh, y era un signo de virilidad, la, tomar la, la palabra y, la, y una transgresión eh, si, o sea, una transgresión al orden patriarcal cuando la tomaba la palabra una mujer o una persona que no debía tomarla. Y eso de alguna manera, bueno. Eh, no es que claro que ha cambiado obviamente pero los signos del poder siguen siendo los propios de los hombres libres y en este caso eh, sigue siendo las formas del poder son profundamente eh, masculinas ¿no? y eso evidentemente cuesta eh, modificarlo y cuando digo profundamente masculinas ya no me refiero a lo que nos cuesta a nosotras sino eh, a la valoración que se hace en ellos y en nosotras o sea las formas del poder todo lo que nos requiere, desde el aspecto físico hasta la voz, el tono, eh, la manera en que hay que ejercer el poder, eh, lo que se puede decir y lo que no, ya digo, eh, yo qué sé, desde la expresión, todo lo que tiene que ver eh, con el poder está asociado a lo masculino, Son, está valorado si lo hacen los hombres. Y, o, o no valorado o directamente denigrado si lo hacemos nosotras y eso, o sea, las formas del poder, el poder es una armadura en la que caben los hombres y que nosotras llenamos con mucha dificultad. La llenamos con dificultad y se nos permite que estemos, y, y además es algo que también está ahí para fragilizarnos, es decir, si no somos feministas, como decía antes, puede ser, yo qué sé, eh, Christine Lagarde, eh, Christine Lagarde puede no ser feminista y nadie le va a recordar a Cristina Lagarde, nunca, nadie le va a decir, nadie la va a acusar. Eh, o a ejercer contra ella violencia política por estar ejerciendo un puesto de poder, porque es funcional, ¿no? Al patriarcado, al poder, etc. Esa mujer puede ocuparlo. Si ella fuera eh, feminista, pues esa misma armadura que se permite vestir a Cristín Lagarde se volvería contra nosotras. Ya sabemos lo de las mujeres. Si fuerzas el tono de voz, estás al borde de la histeria. Si eres no sé cómo. Pues se te, te ganas auto, si no eres suficientemente asertiva, te toman por el pito de sereno, pero si eres muy asertiva, pues eres agresiva, cosa que en una mujer no está, nunca he oído de un político que fuera agresivo. No son agresivos, son ejercen el poder. Pues ya lo sabemos, nosotras somos muy feas o muy guapas, muy agresivas o nada agresivas, o muy más jóvenes o muy viejas. Eh, todo eso, o sea, es así, la armadura del poder realmente las virtudes ¿no? las virtudes las tradicionales virtudes políticas son masculinas y eso hay que lidiar con ello no son virtudes femeninas nosotras nos incorporamos y evidentemente pues una de las luchas es tratar de que nuestras virtudes que no so, eh, lo, lo nuestro, son lo, las nuestras son virtudes domésticas entonces cómo hacer eh, para que lo que bueno allí donde nos sintamos cómodas y cosas que evidentemente también son virtudes yo creo que por ejemplo no sé la capacidad de negociación eh, la tranquilidad o, o, o formas no agresivas la no agresividad decía Nuria antes la no violencia son virtudes objetivamente son mejores que otras formas pero eh, bueno, llevarlas y convertirlas en virtudes políticas. ¿Cómo hacer eso? Pues eso, eso está ahí siempre. Y te lo permiten si no eres muy pesada. Y en este sentido, pesada, vuelvo a ser Ahmed, es feminista. Si no eres muy feminista, si estás manejando eh, la deuda externa con mano de hierro, nadie le va a molestar que seas muy agresiva. Pero si haces eh, cuestiones, no sé, lo de Jacinda Arden en Nueva Zelanda o la ministra sueca que se vio obligada a dar explicaciones al mundo y pasar un test antidroga porque estaba bailando en una fiesta, pues nos demuestran nuestra profunda fragilidad y eso es así, es que no voy a entrar ahora porque aquí no es el momento, ¿no? Pero eh, los, eh, lo, la violencia política que hemos sufrido y que todavía podemos sufrir, algunas mujeres en este momento com complejo del feminismo y de, en general la política, pues es terrorífica. Pero yo me imagino a una ministra, a una primera ministra de Suecia que estaba bailando. Quiero decir, cuando vemos corrupciones variadas, paseos con narcotraficantes variados, o sea, todo tipo de cosas que merecen explicaciones mucho más profundas. Estaba bailando y, en, y, y se le humilla públicamente obligándola A mí es que eso me dejó muy impresionada, ¿no? Porque es una primera ministra, ¿se puede tener más poder que una primera ministra? Pues no tenía nada a la hora de tener que justificar que estaba en una fiesta bailando y tuvo que hacerse un test antidroga y tuvo que hablar en, un, en, una, eh, en una rueda de prensa y explicarlo y explicarlo y explicarlo, que baila, que es normal, que vuelva a bailar, que es normal. Bueno, en fin, eso es no tener poder, ¿no? Y sin embargo, en teoría lo tenía. Entonces, esas formas yo creo que, que nos cuesta ¿no? y son combatidas, son difíciles de combatir y sobre todo que están muy naturalizadas y que fuera de los espacios feministas ves cómo no acaban de o sea cómo la gente las maneja con, con total normalidad. Yo creo que, que una de las cuestiones eh, más importantes de mi experiencia política, y lo puedo decir ahora estando un poco más fuera, ¿no? porque es eh, bueno, la, la conciencia. Salgo de la política institucional con la conciencia de la enorme fragilidad que tenemos las feministas de, de soluciones que pasaban un poco lo dijo Marina a mí hace veinticinco años. Eh, bueno, la doble militancia, que no estoy en contra, eh, porque yo soy partidaria, vamos, absolutamente, de que haya mujeres en los partidos, y si son de partidos, son de partidos, y que además sean feministas, o sea, no. Pero es un problema eh, que hay que solucionar de alguna manera y que si tuviéramos poder real poder podríamos solucionar, porque los pactos eh, entre varones en los partidos funcionan absolutamente en, lo, en los partidos y entre los partidos. O sea, yo he visto a los, a los varones de los distintos partidos pactar cosas absolutamente con una tranquilidad y sin ningún problema, y cómo a nosotras se nos exige una fidelidad estricta a los partidos porque no tenemos poder y porque se nos está pidiendo que, bueno, estamos en el partido, no te salgas un milímetro. Entonces, eso genera entre nosotros, porque los pactos entre las feministas de los distintos partidos son imprescindibles y se puede confeccionar agendas de mínimos entre los partidos. Eso no quiere decir ni que abandones tus principios ni tus partidos. Y ellos pueden hacerlo, porque tienen poder. Y nadie les va a pasar cuentas de lo que están haciendo con el compañero del PP al lado de que están hablando. Eh, yo hace 25 años cuando viajé a Latinoamérica a mí me sorprendió mucho. Viajé en en viaje político, ¿no? En 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 visita a los distintos parlamentos, a las distintas eh feministas Y me sorprendió que ahora no sé si se sigue haciendo, creo que menos, porque bueno, algunas, cosas se van, algunas, cosas malas, no, algunas cosas buenas nos vienen de allí y también en algunas cosas malas eh, allí van creciendo y vamos, nos vamos retroalimentando. ¿no? Eh, una de las cosas que me sorprendió es el, la, los pactos entre mujeres de distintos partidos en pro de una agenda, por ejemplo, eh, pro derecho al aborto. Pero es que se reunían institucionalmente, es decir, no eran pactos secretos, era que los viernes o de un mes se reunían las mujeres de partidos muy diferentes eh, ideológicamente eh, para. Eh, bueno, eh, fijar estrategias a favor del derecho al aborto, en el que estaban todas, ¿no? Era el único tema en ese caso y era eh, muy importante. Y había mujeres de partidos conservadores, pero que estaban. Yo aquí he tenido ocasión en mi experiencia política, breve, bueno, breve, no, han sido ocho años, pero en la Asamblea de Madrid, que no es una cámara que tenga muchísima visibilidad ni mucho poder, yo sí he tenido experiencias con compañeras, por ejemplo, del PP. Digo el PP porque estoy mucho más alejada, pero que me venían a decir. Eh, cuestiones, sobre todo del aborto y los vientes de alquiler, que estaban muy en contra y me venían a decir: eh, habla con Fulanito, no digas esto, o sea, a darme como estrategias o a ayudarme o a, incluso a veces a felicitarme por cuestiones, un artículo que había escrito, lo que suena. pero a, a darme apoyo, eh, y eran del PP, ¿no?, para eh, cuestiones, yo recuerdo en este caso de los vientes de alquiler. Eh, o, de, o, o, o en la cuestión del aborto no eh, bien pero ellas lo hacían de tapadillo naturalmente y yo no podía y ellas no podían saber que se que me veían y yo que las veía ni nada y eso es porque no tenemos poder y porque nuestro poder es siempre delegado y esa sensación de que el poder es delegado que nos lo da alguien en realidad es el patriarcado porque no es un señor que te ponga ni te quite es el patriarcado y lo lo notas o sea es es perso o sea, lo notas como si fuera un señor o sea, yo sé que lo notas, que, que, que no hay un señor concreto, pero lo notas, que un señor <laughs> llamado Don Patriarcado te está prestando un rato el poder, ¿no? Tiene un nombre y apellido. ¿eh? Ya, sí, pero bueno, pero no siempre. Sí, pero no siempre. A veces es una cosa que no sabes muy bien, porque, por ejemplo, tú, tú lo ves en eso. En, en, en lo poco que les cuesta a ellos la naturalidad con que, les cuesta, con que, con, con que no les cuesta hacer esos pactos intramasculinos, ¿no? Entre, entre distintos. O sea, lo, la facilidad con que los hombres de partidos diferentes se sientan, pactan. Lo que no se, lo que no se pueda no se pacta, y, pero lo que sí, sí. Y a, y a lo mejor han tomado una medida que ya nos ha fastidiado a todas, ¿no? O sea, es, pero bueno, otras veces no tiene nada que ver con eso. Pero, y, y lo que a nosotras nos cuesta. Y luego... También es una cuestión de cómo somos educadas y de cómo funcionamos, ¿no? porque yo, por ejemplo, una de las cuestiones eh, ya lo sabemos, cómo somos educadas, lo que nos cuesta, para qué se nos educa, lo que nos cuesta eh, trabajar, en fin, eso las feministas eh, aprendemos a romperlo y autoeducarnos eh, de otra manera, pero aún así cuesta. ¿no? Yo, por ejemplo, eh, y en ese sentido decía lo de la agenda al principio, porque yo en mi experiencia en Podemos tengo un poco clavada la espina. De cómo nos hemos peleado eh, las feministas dentro de Podemos, cuando en realidad podíamos haber pactado entre nosotras cuestiones de mínimos. Sé que hay cuestiones en las que estamos en desacuerdo, no solo las de Podemos, sino de cualquier partido. Quiero decir, si tú en tu agenda feminista o en lo que tú crees que es bueno tienes un 90% de acuerdo con otra compañera, yo creo que hay, eh, hay mucho margen para trabajar. Y sin embargo, la experiencia, que sé que no es exclusiva de Podemos, digo porque es lo que he conocido, es de que eh, bueno, hubo una, ha habido unas tensiones horrorosas entre nosotras que a nadie le importaban, porque al final la decisión se tomaría independientemente. Y digo que en todos los partidos ocurre la decisión se va a tomar independientemente, bastante independientemente del trabajo que estemos haciendo. ¿Cómo no hemos sido capaces de asegurar nuestras posiciones para asegurar posiciones de poder para las mujeres, a, a, en base a mínimos, que, que no son mínimos, a veces son máximos, pero en, pues, aunque diverjamos en cuestiones muy importantes. Yo sé, y cualquiera sabe, que eh, la facilidad también, porque no tenemos poder, lo que hacemos importa o no. Yo creo que esta época eh, concreta nos ha dejado la certeza, esta época política, nos está dejando la certeza de lo frágiles que son nuestras conquistas, porque lo estamos viendo en otras partes del mundo. Cosas que creíamos que jamás perderíamos, no es que veamos que se pueden perder, sino que estamos viendo que se pueden perder de un día para otro y sin debate. Nuestros derechos eh, se transaccionan políticamente con una facilidad pasmosa. ¿Eh? No quiero decir que aquí vaya a ocurrir. Yo creo que aquí hay otra, bueno, no sé, están más asentados algunas cosas, pero bueno, hay cosas que nunca creíamos que veríamos en otros lugares que estamos viendo. Y cómo, eh, bueno, a, a los líderes o al um, sistema le puede haber interesado o le pueden puede estar convencidos las personas de, que mandan, digamos, de lo importante que son derechos de las mujeres, pero como venga, yo qué sé, fulanito, Unión Europea, no sé qué tal, eh, va, bueno. Y no hace falta irse muy lejos. Nuriada no ha dicho: cuando hubo los recortes, lo que más sufrió fue igualdad. Nadie se planteó acabar con las armas, yo qué sé, es un ejemplo, o con cosas que pueden sobrar. O sea, igualdad fue lo primero que se, trans, que se transa. ¿eh? O sea, fin, esto sobra, ya, aquí se puede ahorrar. Y eso puede pasarnos eh, en cualquier momento, ¿no? Y yo creo que, que, que somos conscientes, y eso puede pasar. Y como puede pasar para todo y para cosas absolutamente fundamentales, yo creo que. Bueno, las mujeres feministas que compartimos el 90, el, a veces el 100, pero a veces el 90, eh, ese 90 en, en momentos de de, bueno, de de dificultad, hay que eh, tenemos que ser capaces de hablar, de, de negociar entre nosotras y de apoyarnos. Si no hay, ya no digo una red entre, porque hacemos redes sí, pero las redes tienen que ser tan grandes como las suyas. Tan grandes como las suyas, Tienes, tienen que ser capaces de hablar con mujeres de otros partidos eh, en, en, en cuestiones que no son vitales y que esas mujeres de otros partidos pueden compartir 100%. Si no son vitales, tenemos que ser capaces de hablar. ¿no? Esto no significa traicionar a, nada, a nadie, sino eh, apoyar eh, el feminismo. Yo creo también que la cuarta ola, y voy terminando, la cuarta ola eh, sí que ha, en parte ha cambiado la conversación en parte. no. Eh, también lo decía, lo decía marina. yo eh, me parece que es verdad que la cuarta ola eh, ha servido para, para poner el foco en algo que creo que, que bueno que teníamos eh, olvidado y que eh, espera que que vaya que se me olvida. vale. Eso que se dice de. O sea, yo creo que las mujeres de, la, de mi edad, de la tercera ola, que a veces me lío con el cómputo de las, de las olas, eh, sobre todo porque yo he crecido llamando a la de los 70 y 80 segunda. La de, la, la de hoy la llamo cuarta, pero me falta la tercera en medio. O sea, eso es, lo noto mucho, ¿no? Esa para mí es la segunda y pasamos a la cuarta. Bueno, pues la tercera o la de los 70. Eh, a ver, yo creo que teníamos, bueno, Marina lo ha explicado muy bien, la sensación de que, te, de que para nosotras toda esa parte, de, ya, la llamábamos la reproducción social, sobraba, y creo que teníamos la sensación de que si la abandonábamos en masa, esa iba a colapsar. Primero, que hemos visto, y yo creo que la cuarta ola lo ha puesto de manifiesto, que eso no puede colapsar, porque eso es verdad que sostiene la vida, ¿no? que sin eso no se puede vivir, o sea, eso no va a colapsar. Y creo que no nos habíamos dado cuenta, por lo menos de que además nos la, nos la habíamos abandonado poniendo otras mujeres en nuestro lugar. Y yo creo que eso es así y que la mayoría de las mujeres del mundo, cuantitativamente hablando, están en, la, en esa situación de las que han venido a sustituir algunas que pudimos abandonar pues esas, esas labores. ¿no? Yo creo que además esa parte, en terminología de esa, de esa tercera ola, esa parte del, bueno, que ahora se llama del cuidado, pero esa parte de la reproducción, que en, en definitiva remite a los ámbitos público privado etcétera esa parte además de que es materialmente imposible dejar de hacerla alguien tiene que hacerla y por tanto si no es el Estado y estamos en una fase de eh, bueno de recortes de, de, de neoliberalismo brutal etcétera si no es el Estado si no es eh, bueno ¿Será el mercado? Si no es el Estado, ¿será el mercado o seremos nosotras? No hay tu tía. Y si es el mercado, también seremos nosotras, pero nosotras pobres. O sea, eso va a haber que hacerlo. Yo creo que además hay una parte de ella que siempre llevamos pegada. ¿eh? No, no importa que nos vayamos, sabemos que no es solo hacer la compra, es pensar. Quién va a comer, qué va a comer, o sea, lo sabemos. ¿Cómo está, o sea, es, es, es la manera en que nos hemos construido, la manera en que pensamos, y ya podríamos hablar de todo: el amor, la familia, la intimidad, eh, la maternidad, todo eso eh, está dentro de ese ámbito y lo llevamos pegado. Y también por eso no entramos bien en esa, en esa armadura. ¿no? Bueno, pues yo creo que la cuarta ola ha venido a recordarnos que esa parte existe, que esa parte no solo hay que ver cómo se soluciona y que eso es. Tenemos que ver cómo se soluciona, sino que además, si no, eh, si no, acabamos con la jerarquía entre los espacios que llamamos masculinos, es decir, hay que revalorizarla, hay que eh, revalorizarla para, que, eh, bueno, para, para poder eh, alcanzar de algún, si no revalorizamos eso eh, y si no transformamos ese espacio, realmente la igualdad va a ser muy difícil, vamos a estar siempre de, de prestado, eh, alguien va a tener que ocuparse de eso, ese alguien van a ser las mujeres y además también yo creo que han, han, justo con esa revalorización han venido otras preguntas que nos interpelan y que a lo mejor en la segunda ola pues, no teníamos tan en cuenta ¿no? y son cuestiones que tienen que ver con qué igualdad, que decía al principio, o qué tiene que ver... La redistribución económica eh, con la igualdad y para las mujeres, eh, obviamente, también. Yo creo que uno de los mayores problemas de, de las mujeres. El punto, no voy a decir el uno, pero entre los primeros que podemos hablar, que tiene que ver es la pobreza a nivel mundial, que tiene que ver la pobreza con el feminismo, todo, o el feminismo con la pobreza femenina, pues todo, ¿no? Por tanto, eh, yo creo que nos hace esas preguntas, no solo o sea, nos interpela también la redistribución económica, nos interpela también la justicia ambiental. ¿Qué tiene que ver la justicia ambiental eh, con el feminismo? Pues mucho, no es lo mismo. El desastre climático para los hombres que para las mujeres, tampoco son lo mismo, son, es la misma las soluciones que proponen las mujeres que las soluciones que proponen los hombres, etc. ¿No? Yo creo que es la cuarta ola ha cambiado la conversación y que mucho de lo que, de lo que estamos hablando tiene que ver con, con la cuarta ola. ¿no? Y bueno, yo creo, voy, termino ya, creo que, por cierto, voy a terminar diciendo una cosa y es que en, entre todo este... Eh, bueno, follón, pero no es follón, es una forma de hablar. Mare Magnum, de que, tiene, que, que vivimos ¿no? en, la, en, en, en la cuarta ola, con las dificultades en las que se ha asumido el feminismo, que yo creo también que no podemos analizar eh, con calma porque estamos demasiado encima. Yo creo que la masividad, teniendo muchas ventajas, también tiene ciertos inconvenientes. ¿no? Es la enorme masividad de, bueno, de la llegada eh, bueno, de, de mucha gente que no es feminista, sin formación o que dice cualquier cosa y vale. Bueno, pero eso. La masividad, es, decir, todo, es feminista, todo es feminista en el mundo, tiene muchas ventajas y también inconvenientes. ¿no? Bueno, pues, y que las, las, no sé, la, la conceptualización clásica en algunos momentos resulta complicadísima de mantener. Bueno, yo estoy volviendo a la, a la tercera ola y realmente eh, que teníamos un poco abandonada. Realmente, eh, o sea, estoy volviendo a leer a todas las clásicas, ¿no? Y bueno, mi, mi impresión es que eh, ahí está todo. Ya sé que a lo mejor parezco una antigua, pero incluso los debates más terribles, porque a veces visto desde, no sé si habéis leído, no me acuerdo ahora del nombre del título, pero lo han editado hace nada, que es un libro de Sulamit Firestone, se llama Ventanas Abiertas o Por Donde Entre el Aire, algo así de ventanas y de aire. Y hay un prólogo, un epílogo, no me acuerdo, de. Un epílogo de Susan Faludi, donde habla de los debates y de cómo se llevaban entre ellas, y claro, es un poco sorprendente, pues muy mal, <laughs> y se trataban muy mal, y había eh, formas de. Bueno, eso da un poco una idea para relativizar, ¿no? Pasado el tiempo. Como, pero bueno, yo ahora leyendo la, la, la tercera ola, por Dios, tengo la, la idea de que se, conceptualiza, se conceptualizó todo muy bien y se pusieron bases que se han ido de alguna manera tergiversando, porque yo, ahora hay gente que dice yo soy feminista radical y todo lo que dice no es feminismo radical, pero no, o sea, quiero decir, pero hay que volver a leerlas. Eh, creo que ahí está todo muy bien asentado, pero en fin, esto era un poco lo que quería decir. Creo que eh, pactos, alianzas eh, entre mujeres y creo que es una de nuestras asignaturas pendientes siempre lo ha sido, ¿no? Siempre lo decimos porque y el hecho de que lo digamos demuestra que cuesta. Ni siquiera las alianzas entre los hombres ni siquiera tienen nombre ni se formulan ni hace falta ni hacen preparación ni nada. Están, son. Eso en, en parte es el patriarcado y lo que nos cuesta a nosotras eh, pactar entre nosotras lo poco que nos cuesta romper los pactos o mm, pelearnos. Y una de, y, y acabo, ¿no? Una de las... Cuestiones que más importantes para mí es el, el uso de la violencia política contra las mujeres que no me acaba de gustar mucho el nombre, pero bueno, a veces los nombres no los pongo yo y, y a lo mejor con el tiempo se cambia violencia porque toda violencia es política, sobre todo y si es contra políticas pues es pero y claro y, y violencia política es un asesinato de no sé de Mariel Franco y un insulto en redes y no es Comparable, ¿no? Pero bueno, el uso de, de la violencia como herramienta nueva y por eso la menciono aquí eh, para expulsarnos, ¿no? Yo, eh, bueno, he sufrido altísimos niveles de violencia política en mi paso por las instituciones y desde luego no soy la peor, lo comento porque, me, me, bueno, porque es la mía y no, y no me siento ni con ganas ni, ni tengo derecho a mencionar la, la que sufren otras mujeres en política, ¿no? Pero realmente, eh, bueno, te hacen la política un lugar eh, completamente inhabitable, inhabitable, que si quieren lo van a hacer. Puede que no usen esas herramientas porque no estés no, no estés siendo demasiado molesta o no quieran echarte o no te consideren suficientemente importante o lo que sea. Eh, yo no soy la que más, ¿eh? pero por eso, pero si la, si no se pone coto de alguna manera igual que se ha puesto coto, pues no sea la representatividad, la necesidad de representatividad con las leyes de cuotas o lo que sea, si no se pone coto a la violencia, a la violencia que sufrimos las mujeres, que podemos sufrir las mujeres por estar en política, realmente es insoportable. ¿eh? Es, eh, te hacen la la vida, bueno, o sea, eh, directamente te expulsan. Y el caso de Jacinda Arden, cuando dijo, es que no puedo más. Yo, yo claro, yo cuando vi, ya no hablo de la, de la primera ministra sueca, yo cuando vi que ella, en una alta cumbre, lo habéis visto todas, y eso es lo que vemos, lo que no vemos, en una cumbre con otra ministra, si los, periodi sí, los periodistas le preguntaban que si tenía mucho que ver con otra primera ministra, porque eran jóvenes y habían, porque y habían quedado porque eran jóvenes y guapas, no les dijo guapas, dijo jóvenes y no sé qué, porque tenían mucho en común y eran dos primeras ministras. O sea, yo, eso no es eso no es lo peor que te puede pasar pero es que yo me hubiera puesto a llorar en ese momento no porque claro pues imagínate a Macron eso y a Pedro Sánchez ustedes han quedado porque porque son de la misma edad y, y tienen aspecto de que les guste yo qué sé lo mismo porque ustedes los dos son guapos o sea, es que les faltó decir eso. Ustedes han quedado porque son, se llevan bien, ¿no? Porque son de la misma edad, sus mujeres com compartirán cosas. Y eso se lo preguntaron en, en rueda de prensa a, a, una, a dos primeras ministras. La sensación es absolutamente desoladora a estas alturas. O sea, qué falta completa de legitimidad, de poder y de autoridad. O sea, podemos estar aquí hablando, pero eso pasó el mes pasado. A dos primeras ministras, ¿no? Yo me quedé pasmada. Y con, como con lo de la ministra sueca, ¿no? O como lo de Jacinda Arden. O sea, que bueno, que estamos bien. Yo. Yo no soy optimista, lo siento, yo, pero también tengo derecho, yo reivindico mi derecho a ser una luchadora pesimista. No, pues, eh, no sé, siempre lo digo, porque como, porque, pero eso no me impide luchar. Lo, lo, en fin, cualquiera que me conozca sabe que lucho, pero soy un poco pesimista porque creo que avanzamos por, unos, por un lado, lo, lo hemos hablado antes de la comida, estamos avanzando en algunas cuestiones mucho, pero no somos conscientes de los retrocesos en otras, porque como nos, nos hemos centrado en los avances, o sea, yo creo que hay cosas ahora, de verdad lo digo, y habría mucho que hablar, así que no me voy a meter, pero creo que hay, horas, hay cosas ahora en las que estamos peor que en el siglo XIX-18, o sea, en algunas cuestiones. Creo que los grados de cosificación que vivimos las mujeres en el neoliberalismo y que podemos seguir viviendo, no se ha sufrido las mujeres nunca, que no es lo mismo. Dicen las mujeres siempre han estado cosificadas. No, cuando las mujeres no eran una mercancía, o sea, había otras maneras de opresión, de discriminación, terribles, todo lo que era. Pero los niveles de cosificación y de autocosificación que están padeciendo las niñas ahora con la sexualización a una edad impresionante y de... Y de la cosificación de millones de mujeres en todo el mundo a través de instituciones y también de la autocosificación, de la autopercepción como mercancía, del capital sexual, de la autopercepción eh, de que tanto mm, sexo puedes vender, tanto, tanto vales, eso nos está dejando en situaciones que además no sabemos muy bien cómo combatir, porque no se combaten solo con leyes ¿no? y se nos está colando en medio de, bueno, de, de, de evidentes avances. Pero bueno, no sé si podemos abarcar todo. Y ya, ya me callo. O sea, tenemos que abarcar todo. Gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Yo no te considero una mujer pesimista ni una luchadora gracias, pesimista gracias. en absoluto. Nos quedamos con esa lucha por el poder feminista. Con esa lucha contra Don Patriarcado, que creo que ya se ha convertido en un, en un símbolo de este foro, y con ese diálogo entre ideologías. ¿no? Abrimos turno de preguntas, nos quedan unos minutitos, nos hemos excedido un poco, pero todavía hay algo de tiempo. Así que supongo que estaréis deseando hacerle preguntas tanto a Laura como a Beatriz. Tenemos por aquí la primera ya, ¿no? Sí, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias por vuestras intervenciones que han sido la mar de estimulantes y que por sí mismas abrirían aquí un debate de varias horas, por lo menos un debate feminista. Eh, bueno, yo quería haceros algunas preguntas y observaciones a, a las dos. ¿no? Bueno, me ha parecido, eh, Laura. <coughs> inteligentísimo que hayas construido tu discurso a través de voces que no son las tuyas. Eh, dicho esto, mmm, me gustaría que pudieras eh, decirme mmm, si tú crees, honestamente, con mucha sinceridad, con toda la que puedas, si tú crees que hay motivos en este momento para el optimismo. Y si hay motivos para el optimismo que me digas cuáles son esos motivos um, a Beatriz bueno a propósito de esto último que has dicho eh, Genevieve Fres dice una cosa que yo nunca la había visto así y es la siguiente no eh, la enorme complejidad que tiene la subordinación de las mujeres y los espacios de poder y de ciudadanía que estamos consiguiendo pero la ambigüedad consiste en que ganamos cada vez en muchas sociedades algunos espacios para convertirnos en sujeto y al mismo tiempo nunca dejamos de ser objeto. Y esto es algo muy específico para las mujeres, que no les pasa a otros, eh, ¿no? a grupos que están discriminados o a grupos que están oprimidos. Esta sí que es una característica de las mujeres. Después, cuando hablabas de... Bueno, no sé si te he entendido bien, pero hablabas, eh, creo que has querido afirmar o has afirmado que no hay una agenda feminista, sino que hay tantas agendas feministas, no sé, como decía Irene Montero, tantos feminismos como personas hay en el país. Yo no sé si querías decir que hay muchas agendas feministas, pero claro. Esa afirmación es muy complicada. Y es muy complicada porque si hay muchas agendas feministas, ninguna lo es. Si por, toda, si por todos los lados vemos agendas, ¿cuál es la agenda? No? Yo creo que hablabas de la cuarta ola y yo creo que en la cuarta ola han quedado claras dos cosas. Y no solamente en España, sino que yo creo, si damos una pasada, ¿no? un vistazo a todos los movimientos que ha habido. Yo creo que una de ellas es la lucha contra la violencia sexual. Imposible definir una agenda feminista que no pase por la denuncia, la interpelación y la lucha contra la violencia sexual. No hay agenda que pueda sustraerse a eso. Porque si una agenda se sustrae a la lucha contra la violencia sexual, no es una agenda feminista. Luego ya meteremos lo que tú consideres o lo que consideren otras que es violencia sexual, que yo lo tengo meridianamente claro sobre eso bueno podríamos discutir de maneras muy diferentes ¿no? pero que está la violencia sexual y la otra cosa que yo creo que es eh, inherente a la, eh, a la agenda política ¿no? a la agenda feminista de la cuarta ola es la lucha contra la precariedad laboral contra la feminización de la pobreza contra un mercado laboral, que expulsa a más mujeres de las que absorbe y que las coloca en la parte de abajo de la pirámide. Entonces, yo creo que con esto sí que se puede hablar de una agenda feminista global que adquirirá formas diversas y distintas en sociedades marcadas por, ¿no? por cuestiones culturales, políticas, económicas, del tipo que sean. Pero si una agenda feminista que se denomina como tal no incluye estos dos aspectos, no hablamos de feminismo, hablamos de otra cosa, que no sé cuál será, pero no de feminismo. Y la última cosa que no quiero, no quiero alargarme, cuando hablabas de cómo las mujeres eh, sectores de mujeres occidentales eh, hemos salido eh, de nuestras ¿no? Del, de las tareas reproductivas, hemos entrado en el mercado laboral y nuestro lugar en ese espacio privado doméstico ha sido ocupado por mujeres eh, migrantes mujeres que vienen de países con altas tasas de pobreza. yo a mí no me, gusta esta, no me gusta mucho esta manera de formularlo porque esta formulación me parece que responde más a una lógica de izquierdas que a una lógica feminista porque yo creo que el problema de las mujeres que vienen de países del sur y que se hacen cargo de hogares porque las mujeres hemos tenido que salir a trabajar eh, o porque hemos tenido que acceder al mercado laboral por las múltiples razones. No, eh, yo creo que formularlo de esa manera es interpelar a las mujeres. Y yo creo que hay que interpelar a los varones. Son ellos los que no quieren hacer nada en casa. Por lo tanto, si las mujeres migrantes vienen aquí, a nuestros hogares es porque los varones han decidido hacer una huelga de brazos caídos cuando hay que hacer la cama o cuando hay que eh, preparar la cena eh, para los críos y para las crías. Nada, gracias. Bueno, Rosa, muchas gracias por, por las preguntas y, y, y por las reflexiones. Eh, me preguntaba directamente que si hay motivos para, para el optimismo. Yo creo que estamos en una situación muy delicada, porque se están pervirtiendo eh, muchas de las ideas feministas que, que, que habían conseguido cierto arraigo y, y, y consolide, consolide, se habían consolidado perdón, y que se están pervirtiendo. Eh, yo asisto a veces un poco atónita. A, a cómo eh, sectores que se auto manifiestan feministas y que tienen mucha influencia eh, idealizan eh, el tema de los cuidados por ejemplo eh, idealizan la maternidad eh, romantizan eh, eh, cuestiones que, que tienen más que ver con la mística de la feminidad que nos decía Betty Frida, que con la igualdad y la libertad de las mujeres y, y, y asisto con muchísima preocupación a cómo está calando un discurso que, 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 se, que se, se autodenomina a sí mismo como, como feminista y que para mí lo que perpetúa son los reales estereotipos sexistas y la construcción de, de, del género, lo que, lo que entendemos como la construcción sociocultural de la diferencia sexual entre mujeres y hombres. Y, y, y me, me preocupa mucho cómo, cómo está calando porque creo que muchas mujeres están entendiendo, o una generación de mujeres muy jóvenes están entendiendo que ser mujeres libres también es eso. Y a mí, de verdad que, que creo que, que tenemos un problema con cómo se está eh, eh, redefiniendo la libertad en términos más bien eh, de, de economía neoliberal y, y, y de posicionamiento ideológico neoliberal. Um, y creo que es un retroceso. Y creo eh, que, que, que hay un riesgo, eh, vamos, que es un riesgo que, que está teniendo unas secuelas y unas consecuencias que a mí me preocupan. Eh, yo, por ejemplo, no estoy nada de acuerdo, nada de acuerdo con, con la formulación que, que se hace en algunos contextos feministas de decir que las mujeres tenemos que tener el derecho a cuidar. Yo creo que los cuidados son una obligación para las mujeres y que eh, de lo que estamos es hartas de cuidar, que lo que tienen que hacer es cuidar los hombres, como tú muy bien decías. Yo he discutido con, con las compañeras de Unidas Podemos muchísimo cuando escuchaba lo de la, los cuidados en el centro. Yo decía que los cuidados en las manos de los hombres, no en el centro, y que la política pública tiene que garantizar eh, pues un, un sistema público de, de cuidado, eh, que, que esté bien financiado, que esté bien reconocido para los trabajadores y las trabajadoras mm, en el ámbito de, de, de los cuidados pero que creo que otra forma de ver las cosas es perpetuar los roles y estereotipos sexistas y que, y que esa idealización y romantización de, de los cuidados a mí me, me preocupa. Y, y ya eso, la máxima expresión es lo del derecho a cuidar. Eh, luego creo, Rosa, que otro motivo por el que de, eh, pues, eh, no, no, no soy muy optimista, aunque a veces quiera, eh, es que estamos asistiendo a veces también a, a, a la despolitización, de, de la agenda feminista. Eh, yo creo que la agenda feminista es algo muy serio, muy, muy serio. Y, y creo que las políticas públicas de igualdad que se han desarrollado en este país se han construido con muchísima rigurosidad y de manera muy seria. Eh, y como es algo muy serio, hay que tener muy, muchísimo cuidado con su tratamiento. El feminismo no es una fiesta. El feminismo es, es política reivindicativa y agenda. Y, y, y creo que, que a veces eh, determinado tratamiento de, de cuestiones que tienen que ver con políticas de igualdad despolitizan las reivindicaciones feministas. Y eso también me preocupa. Estoy hablando de preocupaciones en general. Eh, y, y creo que son, son retrocesos. Y luego también me preocupa mucho eh, que todo esto juega a favor, pues evidentemente, de los, de los posicionamientos políticos conservadores y que a decir de la ultraderecha y, y, de, y, y de los que vienen a, a reventar a lo grande todo lo que hemos construido en materia de política pública de igualdad. Y yo me gustaría escuchar mucho más la palabra igualdad y mucho, eh, mucho más la palabra igualdad y, men, y, y menos eh, la utilización perversa de la palabra libertad, porque sin libertad sin, sin igualdad perdón, no hay libertad. Porque claro, la libertad puede acogerse incluso para, eh, el concepto de libertad mal utilizado puede acogerse incluso o puede justificarse incluso para, para eh, justificar eh, la comercialización de los cuerpos de las mujeres, si hablamos de prostitución o si hablamos de, de vientres de alquiler. Y, y todo eso me preocupa. ...todo esto a nivel ideológico y a nivel macro... ...y evidentemente todo eso cómo lo aprovecha la derecha y, y la ultraderecha. ¿Y en qué soy algo más optimista? Bueno, en que hay cosas que se han conseguido, ¿no? Y yo creo que... que ...yo sí confío en, 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 mucha, en, en una generación de mujeres jóvenes feministas... ...que lo tienen claro. Y que aunque pese a todo... Eh, las dificultades que tienen eh, lo, lo tienen muy claro. Y soy optimista también porque eh, hemos conseguido cosas, Rosa, y es, es verdad. Eh, decía eh, Beatriz que, que no, no, no consideraban que eran excepciones, sino que eran algo más que excepciones. Yo, yo sigo pensando, Beatriz, que no podemos hablar de, de la representación de las mujeres como, como eh, la representación o, perdón, el poder de las mujeres como algo genérico, no, sino como, como ejemplos, pero creo que sí que esos ejemplos, esos liderazgos de mujeres que, que, que lo han hecho bien y que lo han hecho de otra forma y que, y que, y que han tomado decisiones que, que sí que han transformado, bueno, pues, pues, pues son ejemplos de optimismo y yo creo que, 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 que en ese sentido eh, hace, hace que avancemos. Y, y bueno, eso en general. Y luego quería hacer dos comentarios con respecto, perdón, a lo que le decía a, a Beatriz. Estoy completamente de acuerdo contigo y gracias, eh, Rosa, con el tema de interpelar a los hombres cuando o, o, eh, hablamos de, del tema de, de los cuidados y que han sido otras mujeres las que están desarrollando las actividades de cuidado en el ámbito doméstico cuando las mujeres eh, en España estamos trabajando y tal. Al final, eh, si, si hacemos ese análisis… Eh, pa parece que las culpables somos nosotras y que nosotras estamos tratando con una falta de conciencia de clase eh, eh, este asunto y yo creo que, que aquí a, al final quien no se pringan son ellos quien no se pringan son ellos y yo creo que cada vez que lo primero que nos venga a la cabeza sea responsabilizar a las mujeres de algo hay que darle una, hay que darle una vuelta, siempre hay que darle una vuelta yo cuando alguien dice, hombre es que las mujeres también tal, lo que sea ¿eh? hay que darle una vuelta porque quienes salen sin pringarse son ellos, siempre. Y, y ya. Bueno, yo sabía… Eh, a ver… Eh, las, dos cosas, las dos cuestiones que has mencionado, yo he dicho, la agenda feminista, hombre, creo que hay una agenda feminista porque creo que es el combate al patriarcado, es decir, hay personas dentro del feminismo que te dicen, no, patriarcado ya no hay que decir, tal, bueno, pues yo sí creo que hay que decirlo, también creo que el sujeto político son las mujeres las que, las que combaten, o sea, eso, y eso configuraría, eh, eso ya implicaría esa agenda que es la del combate al patriarcado. No me gusta y menos, lo, lo siento, soy así, a lo mejor me equivoco, eh, tú sabes cómo pienso en las cuestiones concretas, pero a mí no me gusta hacer de las palabras barrera. Eh, es, en, en las dos cuestiones que has mencionado a mí me parecen evidentes dentro de una, de una agenda feminista, pero luego podríamos, hay gente que considera... Eh, que no puede haber una agenda feminista sin tal cosa, eh, otra gente que considera sin tal cosa, y no me gusta hacer de esa palabra una barrera que impida que podamos comunicarnos cuando a lo mejor estamos de acuerdo en el 90%. Estratégicamente me parece un error. Para una persona que piensa mucho como activista que ha sido, más aparte de teórica, pero en cuestiones muy estratégicas, cómo conseguir tal cosa, eh, me parece que hacer en ese sentido, eh, es, a eso me refería las dos cuestiones yo metería más yo si no se piensa tal no pero luego resulta que te encuentras en la vida cotidiana con gente que es feminista que sí eh, pero que a lo mejor en una cosa que a mí me parece importantísima resulta que no pero a lo mejor en otras tres las dos por ejemplo que tú has mencionado y otra, sabes lo que quiero decir eso es lo que me refiero no que, que o sea no me gusta hacer de eso una cuestión que sea imposible que a partir de ahí eh, podamos comunicarnos y a veces eso está ocurriendo hoy día no y yo en ese sentido puedo equivocarme ¿eh? pero tal tú dices eh, claro ahí podríamos hablar de mi percepción personal política que yo la tengo aunque cuando hablo de feminismo pues no la expreso tanto eh, yo soy profundamente anticapitalista, no antineoliberal, sino profundamente socialista, de, ya anticapitalista. Es muy difícil que yo vaya con, a coincidir en una configuración socialista, marxista de la vida con compañeras, bueno, pues del PSOE o de simplemente eso, que para mí es importante y que creo que tiene que ver. Creo que gran, mucho de las cuestiones feministas de hoy tienen que ver con el capitalismo y que realmente eh, bueno, es muy difícil desligar por las cuestiones de la prostitución, de la pornografía, es muy difícil desligar. Hay, ha habido un momento en que los dos sistemas se retroalimentan de tal manera que es, muy difícil, eh, que es muy difícil separarlos. A veces, por ejemplo, y tú sabes lo importante que es para ti y para mí la, la prostitución, si yo llevara mi, lo que yo pienso de la prostitución, eh, en plan maximalista, tal como yo, yo diría, es imposible eh, acabar con la prostitución en un sistema capitalista. Es muy difícil, yo lo pienso. Pero, entonces, en ese sentido, o sea, yo soy prudente en cuanto que yo me pongo de ejemplo, en el sentido de que yo colaboro con personas que no comparten algunas de las cuestiones que yo veo interesantes. Eso es lo que quería decir y, en ese sentido, es lo que no digo que, que soy más abierta. En lo, o por lo, y, es, y soy más abierta que antes de entrar en política, porque. Es lo que he comentado, que he trabajado con mujeres que no compartían... Bueno, lo de, lo de, lo de las mujeres en, en las casas y el servicio doméstico. Bueno, yo, ¿sabes? Bueno, escribí, he escrito bastante sobre eso. Y, bueno, eh, yo sí creo que nos faltaba una cierta conciencia de clase. Yo no he dicho... Eh, yo creo que cuando... Pero no porque, porque eh, el, el problema de que haya mujeres eh, ocupando nuestros sitios es un problema... Por supuesto, es de ellos, pero no solo. También es un problema porque hay una parte que la familia tiene que hacer necesariamente y otra parte que yo creo que debería hacer el, el, el Estado. ¿no? Eh, necesariamente. Ambas cosas son imprescindibles. Y hay una parte de ese trabajo que no se puede sacar de la familia. Creo que el problema. Bueno, que sí, que puedo expresarlo de otra manera, pero creo que en aquel momento, francamente, yo me veo y tengo a toda mi familia eh, trabajando con, bueno, con mujeres que han venido a mi madre, yo misma, etcétera, creo que no, nos faltaba un punto de conciencia de clase, pero sobre todo también de, de lo que significaba, no tanto, sino también de lo que significaba ese espacio. Es decir, ese espacio de la, de, de la necesidad de revalorizar ese trabajo. Si esas mujeres, o, o quien fuera, pudieron hacer ese trabajo fue porque ese trabajo está mal pagado y no tiene nada que ver con eh, lo que vale realmente. A eso me refiero. Es decir, ese trabajo, le, eh, las mujeres de clase media española, eh, bueno, eh, se ha podido hacer porque está muy mal pagado. Si estuviera pagado a precio de, eh, de su valor, las mujeres de clase media, y no solo de clase media, clase media baja en algunos casos en la transición, no hubieran podido pagarlo respecto a, a que lo hagan ellos pues ya por supuesto ese es el tema del feminismo aunque también eso implica aunque eso, eso también implica eh, bueno, eh, ponernos a nosotras en la situación de pelearnos constantemente con ellos el trabajo la situación de, del trabajo doméstico en la transición que es muy característica de España. Cualquiera, bueno, Marina Inés no está, que haya vivido en el extranjero y he vivido algunos años, sabe que hay lugares donde el trabajo doméstico es cosa de ricos o hay países europeos donde no es como en España. Donde, y eso es por el, por el precio de ese trabajo que aquí era enormemente bajo. Es la cultura también. Y a eso me refería porque tampoco le he dado más importancia, pero me refería un poco a eso, no al trabajo doméstico. O sea, si ese trabajo estuviera pagado a precio de trabajo, de lo que vale ese trabajo, pues lo hubieran podido pagar los ricos, o las ricas, o las familias ricas, ¿no? Y nosotras, y muchas mujeres de clase media, no. Luego, bueno, eso es un trabajo. Lo que quería era revalorizar ese trabajo y poner en valor lo que ha significado en España. El trabajo precario y muy, muy barato de esas mujeres que vinieron, bueno, en ese, en ese caso, ¿no? En fin, y creo que no. Que no, que no... Ah, y ya, y, 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 es un y son temas complejos sobre los que podríamos hablar mucho, ¿no? Lo del derecho a cuidar. A ver, yo no sé por qué hago siempre de abogado del diablo o de abogada. Eh, debe ser como que tengo un gen, porque. Es verdad, o sea, siempre digo cosas eh, que la gente me... y luego tengo libros diciendo lo contrario, pero libros así de gordos, o sea, que eso es muy curioso, en mí, es, no sé, me pasa, me pasa. Eh, bueno, que la, 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 ¿cómo se dice? La pulsión de ser abogada del diablo existe, eh, abogada, vale. Yo sabéis, o sea, no solo tengo un libro, lo comentaba antes en el, en el, eh, por la mañana. Escribí un libro sobre la lactancia materna que me ha generado más problemas que nada de lo que haya dicho nunca de temas políticos actuales de los que podéis imaginar. O sea, el libro de la lactancia materna me generó más violencia, en mi, ya no violencia política, pero violencia personal y problemas que nada de lo... O sea, y es tiene narices, ¿no? Y luego he escrito mucho sobre, un artículo muy tal sobre cuidado con el cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, o sea que comparto plenamente, seguramente, lo que dices en cuanto a posición, pero también por algún motivo, no es que esté haciendo abogada del diablo, pero por algún me pare, soy quizás por una, una forma de ser, ¿no? Y que soy muy independiente también, que si estás en un partido, en una asociación, me parece que, que hay que escuchar. Si de repente millones de mujeres, no quiere decir que tragues con todo ni que estés de acuerdo, pero si de repente millones de mujeres jóvenes eh, empiezan a decir que, que bueno lo del derecho a cuidar porque les creo que tenemos que escuchar. Yo soy muy crítica con eso y comparto totalmente y sabéis lo que he escrito, pero también creo que hay una parte de lo que dicen que merece ser escuchado y que tiene que ver con que las, el mundo productivo no les llena, con que el mundo productivo es tremendamente opresivo, con lo que hemos dicho antes de la armadura que te tienes que poner para salir al mundo político, al mundo productivo y que de alguna manera hay un repliegue. Claro que hay un repliegue, claro que hay que analizarlo con las herramientas del feminismo, claro que no todo vale y no puedes decir a todos si estoy de acuerdo, pero cuando hablas con algunas de ellas, no algunas son muy fundamentalistas, no la lactancia, bueno, ahí ya encuentras más barreras, pero algunas de las cuestiones que dicen son valiosas. Es lo que quiero decir, a lo mejor yo sé que mi forma de hablar es muy tajante y a veces por ser tan tajante y tal pues parece meto la pata, no matizo suficiente, ¿no? Pero yo sí que creo que algunas de las cosas que dicen son valiosas. Porque porque las olas, las diferentes generaciones incorporan nuevos puntos de vista. No quiere decir que sea automático, que las jóvenes piensan esto, que tal, porque tú eres joven y tal. Pero creo que incorpora algún, algunos puntos de vista que hay que escuchar. Nadie más eh, contrario al, bueno, a, la, a la romantización de la maternidad y a la... En fin, que yo y que lo he dejado por ahí por escrito en mil sitios. ¿no? Pero bueno, yo creo que hablando son... Mujeres jóvenes, muy valiosas en otros aspectos, muy feministas en otros, que no se puede, que si desechas sus puntos de vista sin más... Porque, a lo mejor, porque son feministas en otros aspectos con las que vuelvo a lo mismo. Comparto a lo mejor el 95% de todo lo que dicen, suponte, eh, en todo lo demás. Y de repente te vienen con que les parece normal pasarse ocho años eh, dando de mamar y cuidando. Bien, yo soy mi crítica, yo lo discuto. Pero en fin, ¿qué le voy a hacer si tengo esa vocación de intentar escuchar y pensar que hay algo valioso y que algo de lo que dicen que se esconde debajo de esas palabras se puede, se puede aprovechar y se puede y se puede no eh, no desechar, eh, de esa manera que a lo mejor te entiendo porque a lo mejor políticamente los partidos toman posición y deciden sí nosotras estamos por este por esta yo que sé por esta ley concreta pues entiendo también que esas son posiciones políticas desde el punto de sí y por eso yo lo entiendo pero desde el punto de vista de quien eh, puede pensar muy libremente ya o sea cuando yo estaba en podemos yo defendía la ley de permisos eh, iguales intransferibles como si me fuera la vida en ello y porque era la posición del partido y bueno y además yo lo creo ¿eh? no he, yo nunca he dicho nada que no creyera me he callado cosas pero no he dicho pero bueno luego rodeada de mmm, muchas mujeres que, va, que han cambiado de posición respecto a cosas pues yo las escucho creo que hay cosas valiosas creo que hay cosas que escuchar en lo que dicen y no me quiero cerrar mmm, tan eh, tan tan radicalmente nada más a lo mejor es que con la edad me he vuelto un poco muy flexible demasiado no lo sé bueno, yo solo... qué sé ¿Puedo una cosa? Bueno, eh, no, no, yo, Beatriz, yo considero que hay que escuchar, claro que hay que escuchar a todo el mundo. El problema es cuando ya se mantienen posiciones políticas y propuestas políticas muy determinadas y lo del derecho al cuidar ya es una no, no, no. propuesta política. No es que te vengan y te lo cuenten, es que ya es una propuesta política que a mí me preocupa. Y sobre todo lo que me preocupa de, de la formulación de esto del derecho a cuidar es confundir algo que las feministas llevamos mucho, mucho tiempo diciendo y es que los deseos no pueden ser derechos. Y entonces, que cuide, tu... haya alguien que quiera cuidar bien pero convertir eso en un derecho es una formulación muy, muy muy peligrosa, muy perversa. Por eso, cuando se convierte en posicionamiento político e incluso en programa electoral, ya no es escuchar que está genial, que, que creo que habrá no, cosas interesantes que se puedan escuchar vale. en, en, en estos testimonios. Estoy de acuerdo. O sea, una cosa es tu posición como política y otra es la de que ya no tiene que tomar posiciones. Yo nunca, yo defendí los, la ley de permisos y en otras cuestiones defiendo sol, siempre cuestiones que tienen que ver con lo que tú estás diciendo. Pero la mentalidad de la gente cambia. Desde posición y no solo en las Cuestiones feministas, ¿no? Pues ahora muchos jóvenes en una situación de precariedad enorme y de dificultad de acceso a los trabajos y tal, de repente aparece el derecho a la pereza, el derecho al no trabajo, etcétera. Bueno, pues es contra, parecería contradictorio con la gente que está luchando por tener un trabajo digno, etcétera. Bueno, pues hay algo que escuchar, ¿no? En el derecho al no trabajo, en el derecho a la pereza, ya formulado hace también más de 100 años. Bueno, son. Eh, cuestiones que aparecen eh, en momentos políticos y que tienen que ver con la situación en general y que yo creo que sin entrar, o sea, sin, sin que, o sea no vamos a hacer una ley del derecho a no trabajar cuando lo que la gente tiene es no trabajo, entiendo, o sea, es, es absurdo, pero desde el punto de vista de quien piensa y está pensando en las dinámicas sociales profundas o en las corrientes sociales que, que, bueno, que generan pensamiento, pues yo creo que se puede escuchar y se puede pensar qué late debajo de esas chicas, si siempre es antifeminista, si necesariamente es todo terrible, bueno, no sé, porque mi posición es un poco distinta quizá estaríamos escuchando dos horas si por mí fuera creo que había otra pregunta perfecto sin problema muy breve pero es que no me puedo ir sin hacerla porque es una de mis grandes contradicciones no yo tengo una enorme contradicción yo soy muy consciente de que el androcentrismo el patriarcado pretende disciplinarnos todo el rato desde que nos levantamos hasta que nos acostamos Y además los elementos para disciplinarnos son absolutamente poderosos tiene mucho que ver con lo que decía Laura de que ellos siguen teniendo la dirección y la elección ellos eligen a las mujeres que van, tienen todo el poder y además se ponen de acuerdo entre ellos, incluso entre los que no se llevan bien, y esas cosas sí que las acuerdan, ¿no? Entonces yo soy muy consciente de, que, de, de ese efecto disciplina, de, de, que hacen de disciplina, que además muchas mujeres son, sirven de ejemplo para que otras no se atrevan a no ser disciplinadas. ¿Eh? Por ejemplo, y lo, y lo tengo que decir, ¿eh? porque me sentiría mal conmigo si no la hiciera. hiciera eh, yo mm, considero una maestra a Amelia Barcarce, la he leído, la he seguido, la sigo leyendo y la sigo siguiendo. No siempre estoy de acuerdo con ella en todo. Eh, creo que hay cuestiones que, que es cierto, que también tenemos que tener estrategia y táctica. Debemos ser inteligentes para llegar a conseguir los objetivos, pero yo me he disgustado muchísimo de que haya salido del Consejo de Estado, porque creo que es una medida ejemplarizante frente a una mujer que se ha opuesto abiertamente a una norma aprobada en el Parlamento, junto a otras muchas mujeres, si lo tengo que decir. Pero justo a eso, a esa rabia, a esa indignación, a trabajar para no, no, no aceptar, que nos quieran disciplinar. Por otro lado, yo también soy consciente que a veces somos tan exigentes con las mujeres feministas que les exigimos que luchen hasta perder su posición política, es decir, a que las expulsen. Y yo tengo esa contradicción, porque muchas veces les digo: oiga, señoras, queridas hermanas, amigas feministas, quizás no tengamos que ser tan exigentes entender en qué ámbito patriarcal y andocéntrico nos movemos para que esas mujeres no sean expulsadas y de hecho hay mujeres jóvenes valiosísimas que tendrían que ser el relevo que son el relevo que en este momento pueden tener cuestionada la posibilidad de mantenerse en el comité federal hablaremos de eso Eh, yo, Rosa Carmela, eh, coincido contigo mucho en, en esa contradicción también. ¿eh? Y, y creo que para eso es muy importante otra de las palabras que tú misma has utilizado, la estrategia. Es decir, necesitamos mucha estrategia para, a que, a la, para que a las mujeres que están en, en, en puestos eh, de responsabilidad eh, en las que eh, Dentro defienden el posicionamiento feminista y combaten dentro, pero que fuera tienen que hacer, eh, bueno, eh, eh, expresiones políticas y, 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 y posicionamientos políticos algo más comedidos, algo más comedido. Creo que tenemos que ser eh, comprensivas en eso y ser estrategas en eso, porque al final eh, tú lo decías. Es, ...es un juego también al patriarcado, ¿no? Si, si, si quitamos a las que sí lo tienen claro... ...pero que en las posiciones en las que están... Eh, eh, ...evidentemente es, son posiciones de debilidad... ...y les exigimos más... ...creo que le estamos eso, haciendo el flaco, un flaco favor... ...a la lucha feminista y, y, un, y, y un, un guiño al patriarcado en ese sentido. Y, y creo que necesitamos mucha estrategia. Yo me quedo con, con de tu intervención, Carmela... La palabra estrategia que es Nuria nos insiste mucho, Nuria Varela, estrategia, 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 también en eso, también en eso. Gracias Laura, solo medio minutito. Sí, con, coincido, pero y eso, que... vale, eso vale para todos los partidos, ¿no? Yo creo que, pero yo me quedo a veces muerta. Puedo verlo en otros partidos y también en el mío. Las exigencias maximalistas que se piden a mujeres que están que si no coincide en un, ¿yo no? Ay, bueno, Digo, creo que tenemos que sí, despedir sal, sal, sal. a Laura, que puede perder el avión, y aunque nos gustaría realmente que lo perdiera por ella, esperamos que no lo pierda. Y el móvil. Ah, pues eso, que yo cre creo que, que es muy complicado. Eh, que se despida y Hasta luego, Laura. Bueno, que a veces me a veces mira como activista y esto es siempre tengo miedo de decir cosas que no sé, porque ser muy eso. Como activista que luchó por, por el matrimonio igualitario y que hizo una estrategia en la cual pactó con todos los sectores, o sea, una estrategia muy definida, muy escrita sobre un papel eh, que llevaba tal, a veces me sorprendo de la falta de estrategia de algunos sectores ¿no? del, del feminismo. Creo que hace falta mucha estrategia, que hay, mucha, hay mucho conocimiento, hay mucha teoría, hay mucha sabiduría, hay mucho activismo y a veces falta eh, estrategia. Y, la, y, cual, y ninguna estrategia vale en, en democracia si es absolutamente de máximo siempre. ¿eh? Eso me parece así. La estrategia, el, en cual, cuando eres también sido delegada sindical, o sea, el, el, la estrategia siempre es de máximos, pero no pones, eh, no empiezas sentándote en una mesa y pidiendo el punto 10, porque entonces no llegas, ¿no? Y además en el camino te debilitan terriblemente. Yo a veces me da pena como algunas cuestiones que podrían salir no salen por, no sé. Pues faltas de estrategia, yo antes hablaba con Laura de un caso en con, bueno, concreto y, y me daba la razón, como a veces la estrategia falla y la posibilidad de sentarnos y más allá de lo que de la, y la estrategia implica bueno, pues sesiones, negociaciones es así y, y, y a veces nos, nos quedamos por el camino en cosas y además nos debilita profundamente, etcétera sí, totalmente de acuerdo y eso vale pues, para todos los partidos